Buenos días. Muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, en primer lugar, debemos felicitarnos por la celebración de estas 13.ª Jornadas de Periodismo en lo Global, dentro de un contexto que sabéis que son los premios Cirilo Rodríguez, y agradecer a la Asociación de la Prensa de Segovia su labor y muy especialmente a quien me acompaña en esta tarea de presentación y moderación, junto con Pilar San Pablo, que es Aurelio Martín, que es el impulsor y mantenedor de estos premios y colaborador necesario en estas jornadas. Hoy más que nunca es importante defender un periodismo que busque la verdad y sirva de instrumento reforzador de la propia democracia. Los premios Cirilo Rodríguez premian anualmente a los mejores periodistas, corresponsales, reporteros y reporteras que en diferentes lugares dan testimonio de acontecimientos que, si no fuera por ellos, pasarían desapercibidos para el mundo. Las jornadas de periodismo en lo global tratan de contextualizar y dar continuidad a temáticas de relevancia que están directa o transversalmente relacionadas con el ejercicio del periodismo de calidad. En esta edición hemos decidido abordar un asunto relevante en el campo de la comunicación y es el papel de la radiotelevisión pública como elemento reforzador de la propia democracia. Para ello nos acompañan dos periodistas con una larga y brillante trayectoria, Urbano García Alonso, actual director de Innovación y Digital de Radio Televisión Española, y Yolanda Sobero, que es presidenta del Consejo de Informativos de Televisión Española, a quienes agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Posteriormente, tanto Aurelio como Pilar harán una presentación más extensa. También a la profesora Pilar San Pablo, aquí presente, que ha apoyado desde el primer momento en la co-coordinación de las jornadas, y al equipo de canal de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, y a todo el profesorado, y por supuesto a la decana Marta Laguna, a la vicedecana Susana Andrés, y agradeceros muy especialmente a los estudiantes y profesores que estáis aquí. Antes de dar la palabra a Aurelio y a Pilar, para que hablen también como coordinadores de estas jornadas, quiero dirigirme a los estudiantes y a las estudiantes que estáis presentes para subrayaros el interés de una jornada como esta, ¿no? Cada vez los jóvenes estáis más desligados de los medios de comunicación convencionales y de la información, y esta os llega a través fundamentalmente de las redes sociales y muchas veces sin tener la costumbre de contrastar y verificar esa información. Como sociedad no hemos conseguido acostumbrar a la población en general a verificar la información ni a valernos de los recursos que se ponen a nuestra disposición de forma gratuita, en el caso de la radiotelevisión pública, y en este sentido la Corporación Radiotelevisión Española tiene un potencial inmenso para servir a la ciudadanía. Lo que hoy vamos a comentar aquí va a serviros para que descubráis unos recursos para muchas personas desconocidos y además estamos obligadas a defender nuestra radiotelevisión pública y la labor de los buenos profesionales. Sabéis que en la actualidad hay una crisis de audiencia muy fuerte que pone en peligro la continuidad de unos medios públicos que son puestos en cuestión por la tradicional utilización política que se ha realizado de ellos y por la falta de un proyecto de servicio público que incluyera un mandato marco, renovado y un contrato programa imprescindible para priorizar los objetivos de servicio público, que deberían servir a intereses sociales de mayorías y de minorías y ser comprendidos y avalados por el conjunto de la sociedad. Tenemos la esperanza de que con este cambio, con la presidencia de José Manuel Pérez Tornero, que como sabéis es colega, compañero en las áreas de comunicación y una persona con experiencia en el servicio público televisivo, que podamos iniciar un periodo nuevo, porque esta es ya la última oportunidad. De alguna manera, quienes estáis aquí presentes, estudiantes y profesores, debéis pensar que defender la radiotelevisión pública es defender también ese reforzamiento de la democracia y esa necesidad de que hagamos un pacto social por apoyar los medios públicos de comunicación. Sabéis que, por ejemplo, la BBC británica es bandera apoyada por el pueblo de toda Gran Bretaña y, además, de alguna manera representa una bandera del país. Y en ese sentido, creemos que la radiotelevisión pública en España tiene un acervo y un potencial impresionante como para apoyar la cultura, apoyar el desarrollo de la educación y, desde luego, como luego veremos, una información que busca la verdad y que quiere reforzar
esa democracia que tenemos en estos momentos. Sin más, voy a dar la palabra al propio Aurelio y a Pilar para que contextualicen y también presenten a nuestros invitados. Aurelio, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, vicerrector. La ventaja que tiene que hable el primero es que pisa a los demás el discurso que teníamos más o menos preparado en la cabeza como para contaros algo. Nosotros encuadramos las jornadas en una relación entre los periodistas, los miembros de la Asociación de Periodistas de Segovia, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez para corresponsales y enviados especiales, porque nos da la oportunidad de conocer a todos aquellos periodistas que están sobre el terreno en el mundo informando de lo que ocurre, cumpliendo esa máxima de ir a los sitios y contarlo, que desgraciadamente no suele ocurrir todas las veces, ocasionado principalmente por la situación que atraviesan muchos medios de comunicación. Y también el trabajo no solo mío, como le agradezco a sus palabras al vicerrector, sino también hay compañeros de la Asociación de Periodistas que trabajan intensamente por este premio y por esta relación. No debemos de estar ajenos a la universidad, independientemente de que tengamos una diferencia. Es decir, el periodismo es una cuestión, algunos lo tenemos muy claro, la comunicación y la publicidad es diferente, pero también hay un punto en común y un punto en común que nos tiene que unir a toda la sociedad, que es el conocimiento de los medios de comunicación y el crecimiento de la población, ayudar a que la población crezca en espíritu crítico hacia los medios de comunicación. Independientemente de que en su calidad de alumnos de publicidad tienen que saber cómo funcionan los medios de comunicación, porque es esencial para su formación. En este sentido, tanto el vicerrector como otros responsables de universidades, verificadores y personas vinculadas con redes sociales, con colectivos profesionales, estamos trabajando en un documento contra la desinformación que es, en este momento, un gran enemigo que está atacando a la sociedad. Contra la desinformación, lo primero que tiene que haber es un buen periodismo, un periodismo que vaya a los sitios, pueda contar las cosas, verifique las informaciones, contraste, acuda a las fuentes, eso por un sitio, por un lado, perdón. Después tiene que haber otro concepto importante que lo han venido a llamar alfabetización mediática o educomunicación, que yo lo considero primordial. Enseñar a la sociedad, educar a la sociedad desde las edades más tempranas hasta las más, digamos, longevas, a cómo se responde y a cómo se mantiene un espíritu crítico ante los medios de comunicación, es decir, cómo saber leer y cómo saber utilizar y leer lo que se difunde por las redes sociales, sobre todo por redes que se creen más, los mensajes se creen más unos más que otros, como WhatsApp, porque son comunicaciones entre amigos, de grupos, que al fin y al cabo te llega un comunicado y lo crees y lo rebotas enseguida y resulta que es un bulo. Bueno, todo eso nos está preocupando mucho porque en esta sociedad tecnológica, la cual como progresistas yo creo que en este caso a la tecnología nunca nos debemos oponer, pero sí que debemos de marcar una línea y siendo y apoyando la tecnología, lo que no debemos ser es idiotas tecnológicos y que los algoritmos y la tecnología se haga con nosotros. Educación, buen periodismo y una tercera área, y termino, exigir a las instituciones a que sean totalmente transparentes y que informen absolutamente
de todo aquello que tiene relación con la sociedad. ¿Por qué? Porque si dejan un hueco a la información, ese hueco se va a llenar con un bulo y se va a llenar con una intoxicación. Con lo cual, hay un papel aquí que cumplir, importantísimo, en el que forman parte los medios de comunicación, la sociedad y las instituciones. Con esto como prólogo, paso a presentar a nuestro primer invitado, Urbano García Alonso. Ha sido nombrado recientemente director de Innovación Digital y Digital de Radio Televisión Española. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1986 ha formado parte primero del ente Radio Televisión Española y posteriormente de la corporación, con la que ha cumplido ya 35 años en esta empresa pública. Hay que decir que tanto la Agencia EFE Pública como Radio Televisión Española tienen un servicio de verificación de noticias, que es importante porque todos los medios también deberían de seguir una misma línea. Él es extremeño de Plasencia y gran parte de su labor la ha ejercido en esta comunidad autónoma. En su intervención vamos a descubrir todo el potencial de una plataforma que ha renovado su nombre recientemente y que en la actualidad es conocida como RTVE Play, que se puede ver perfectamente en los móviles y más aquí en esta localización que incluso nos llega por 5G. Esta plataforma recoge la intensa oferta de una institución que, en el caso de Televisión Española, este próximo 28 de octubre cumplirá 65 años de labor ininterrumpida. Urbano García, por tanto, nos va a descubrir todo lo que hay más allá de las emisiones convencionales de radio y televisión en RTV. Pues muchas gracias. Tanto a la universidad como a la Asociación de la Prensa, por la invitación y por el esfuerzo, ¿no?, importante que hacéis para que estas jornadas se lleven adelante. Agradezco mucho la presentación que ha hecho Aurelio. Yo suelo decir que lo importante no es lo que uno ha sido, ¿no?, sino lo que uno es y lo que va a ser o lo que puede aportar. En mi caso, voy a hacer el ejercicio de borrar con la amabilidad con la que Aurelio ha hecho llegar estos datos, ¿no? Y pensad que últimamente, en los últimos 4 años, estuve de director general en Canal Extremadura, he vuelto ahora a Radio Televisión Española, efectivamente, como director de Innovación y Digital, ¿no? Realmente, si os dais cuenta, está habiendo dos grandes cambios de paradigma, ¿no?, en el audiovisual. Por un lado, lo que es el consumo y, por otro lado, lo que es la propia jerarquía de la producción informativa, ¿no? Este nuevo paradigma digital implica que el usuario elige consumir lo que quiere, cuando quiere, como quiere, en el formato que prefiere, en el lenguaje que quiere. Y esto nos lleva a generar unas nuevas lógicas de creación, de producción y comercialización, hasta el punto de que quien no asuma este nuevo paradigma, pues realmente va a quedar fuera de juego, ¿no? Este escenario del cambio tiene un cambio en el hábito de consumo, como hemos dicho, el prosumidor, que además de consumir, produce. Pensad que el 96% de todo el contenido audiovisual de toda la historia de la humanidad se ha generado en los dos últimos años. Y eso es porque todo el mundo nos hemos puesto a hacer TikTok, Instagram, a grabar el cumpleaños de un familiar, la exhibición de gimnasia rítmica de una niña, etc. Entonces, tenemos que dar cabida a los analógicos, a los nativos digitales y también a los inmigrantes digitales. Eso lleva a un cambio en los flujos informativos. Es decir, antes la gente podía esperar a las 3 de la tarde para ver el telediario. Ahora quiere la información antes, lo que nos obliga a ser sociales antes que televisivos o radiofónicos. Eso, a su vez, lleva a un cambio en el flujo de trabajo. Ya no es una periodicidad, ¿no?, el telediario de las 3 y las 9. No, tenemos el canal 24 horas, tenemos Radio 5, Todo Noticias, y tenemos una web de información. Por eso la inmediatez, de algún modo, es un nuevo valor principal que hay que casar con la calidad y con el rigor que se le supone a un ente público. A su vez, es un cambio en los productos informativos, ¿no?, cercanos a todo tipo de públicos y para todos los soportes, plataformas y formatos, pero además es multifragmentado, es disperso, es segmentado. Al fondo de todo, ¿qué hay? Pues esto tiene que llevar a un cambio de la cultura corporativa, que es un poco en lo que estamos ahora en Radio Televisión Española. Pasar de ser una empresa convencional de tele y radio para un público esencialmente de una edad avanzada y en muchos casos rural, ¿no?, y yo que procedo de una comunidad como es Extremadura lo sé perfectamente, a ser una verdadera factoría multiplataforma, como digo, para todos los soportes, todos los formatos y todos los grupos de edad. ¿Qué hace esto? Pues que nos tenemos que centrar en la audiencia, que tenemos que pensar en lo digital y en lo móvil primero,
se rompen paradigmas. Antes se pensaba que las grandes series solo se podían ver en grandes pantallas, ahora las consumís en el teléfono móvil según estáis esperando en el bus o vais montados en el bus. Eso nos lleva a una nueva manera de pensar, a una nueva narrativa, que es en parte lo que estamos haciendo con la plataforma. La plataforma que va a ser más de lo que es en este momento. En este momento es una mera evolución del servicio a la carta y va a ser una metaplataforma en la que va a haber otros actores públicos fundamentalmente. Y esto también lleva a una nueva definición de los roles profesionales. Yo suelo decir que las categorías del audiovisual en 5 años o cambian muy radicalmente o en algunos casos van a desaparecer. Nos situamos en esa transformación, el paso de una empresa pública convencional de radiodifusión a una corporación o servicio público multimedia, en el que atendemos a lo digital y lo móvil, en el que estamos centrados en la audiencia y en la que intentamos un concepto de innovación disruptiva. Cuando alguien me pregunta cuáles son los objetivos de la dirección, que es de nueva creación, dirección de innovación y digital, pues digo, mi objetivo es que esta dirección desaparezca en 5 años. Me dice la gente, hombre, ¿tan pronto te quieres ir? Digo, no, eso significará que en 5 años la innovación y lo digital han entrado tanto en la empresa que no será necesario ya hablar de ella. Cuando yo hablo de transformación digital, hablo más de transformación de las personas que de tecnología, de tener una mentalidad digital. Es decir, no hay que tener una estrategia digital, hay que tener una estrategia en un mundo que es digital. Acabar con los silos. Nosotros tenemos en esta empresa los silos. Somos de televisión, somos de radio o somos de digital. Si es que el propio consumo ha roto eso. Entonces, la transformación digital es algo que no es una moda, que ha venido para quedarse y para transformar hay que romper. Y en este momento ser disruptivo no es una opción, ¿no? La idea o la innovación puede venir de fuera, pero no innovamos los directivos que venimos aquí pseudo-iluminados, ¿no? Ilumina la gente, ilumina los compañeros que están fascinados por una idea. Y como ha dicho Agustín, yo creo que esta es la última oportunidad que tenemos para esa recuperación de lo público, porque, siendo sinceros y partiendo de una posición humilde, en este momento nos ve poca gente y nos escucha poca gente a RTV. Hay que analizar por qué, especialmente por el alejamiento de un público joven que no es que se haya marchado de la televisión o del televisor convencional, es que posiblemente nunca haya estado. Entonces, aquí hay una teoría que es que en lugar de intentar captar a esos jóvenes, hay que ir a buscarles. Ir a buscarles donde están. Si están en Instagram, hay que ir a buscarles allí. Si están en TikTok, hay que ir allí con su lenguaje, con su forma. Como dice un amigo mío, o te distingues o te extingues y o te aclimatas o te aclimueres. Una de las dos cosas te va a pasar. Entonces, en esta transformación digital, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lógicamente aprovechar todos los recursos que actualmente están en nuestras manos, ¿no? El Big Data, el Blockchain, la inteligencia artificial, etcétera. Porque esta revolución digital nos trae una serie de beneficios que fundamentalmente tienen que ver con la aproximación al usuario. Y en nuestro caso, el usuario, que a la vez es el principal accionista, es el ciudadano. Pero eso nos tiene que llevar a un concepto también de eficiencia y de innovación. Nosotros tenemos la posibilidad de, en este arco, ¿dónde nos situamos? Si somos un motor del sector audiovisual, si nos mantenemos de manera conservadora en lo que teníamos hasta ahora o si realmente queremos ser innovadores y queremos cambiar. Uno de los sentidos de la plataforma es aglutinar al audiovisual público español. Desde el punto de vista de la pura tecnología, tenemos varias tareas. Una, invertir en recursos para incorporar esos beneficios de la revolución digital, pero mientras hay que mantener el funcionamiento de lo que ya tenemos. El funcionamiento de lo que ya tenemos, que se puede situar en torno a 40 o 60 millones de euros anualmente. Y luego esta parte, la tercera, que es la parte que a mí me va a ocupar, que es incorporar la innovación y la transformación digital en la cultura empresarial y en la planificación a largo plazo de RTV. Por eso tenemos un plan estratégico de tecnología a 4 años, en el que tiene que ver con la producción, con la omnicanalidad y tiene que ver con las infraestructuras. Es decir, hay que completar el despliegue de HD. A mí me parece muy bien que estemos en el estudio y en la innovación del 6K, del 8K, pero yo no puedo olvidar que hay centros territoriales que siguen emitiendo con calidad SD. Entonces, primero tendremos que intentar elevar a todos a un nivel parecido. Estamos trabajando en temas de producción remota, estamos en ese primer despliegue de 4K, estamos, como no, trabajando en ese 5G y las posibilidades que nos ofrece. Vosotros fijaos, por ejemplo, el caso del domingo pasado, ¿no? Los compañeros que haciendo un trabajo excepcional en La Palma, ¿verdad, Yolanda? Un trabajo magnífico, pero llegó un momento dado en el que se les acabaron las baterías de la cámara y se tuvieron que ir. Yo, que en los últimos años me he especializado mucho en la generación de contenidos con dispositivos móviles, smartphone, cámaras GoPro, cámaras de acción, cámaras 360 grados y drones, si ahí hubiéramos tenido una buena formación y una buena tecnología, no hubiéramos tenido que interrumpir esa emisión. Y esa incorporación no implica que vayas contra nadie. Cuando hablamos de periodismo con dispositivos móviles, enseguida se ve como algo negativo, que va a atacar a una categoría concreta, y no es así. Yo os puedo enseñar productos de periodismo móvil que no me distinguiría si están hechos con una cámara profesional o con un móvil. Es una excelente oportunidad
y un gran instrumento. Entonces, estamos en un momento de cambio, ¿verdad? Un cambio continuo, un cambio profundo, que en algunos casos es muy disruptivo. Entonces, por eso, nosotros tenemos que innovar, y la velocidad de esta casa de RTVE no es la velocidad del entorno. Y si tú no te mueves a una velocidad similar o superior al entorno, vas a desaparecer, más tarde o más temprano. Los proyectos más relevantes en los que estamos, especialmente inteligencia artificial aplicada a la producción de informativos, 5G, y a través de un modelo de innovación abierto, en el que tenemos varias cátedras con distintas universidades, tenemos el proyecto Impulsa para Startups y tenemos el proyecto Innova, que es a nivel interno. A nivel interno preguntamos a nuestros compañeros, por ejemplo, cómo ven la plataforma RTVE Play y qué sugerencias tienen. En cuanto a la inteligencia artificial aplicada a informativos, la tenemos en las diversas etapas. Es decir, desde que se produce un hecho, cuando el periodista o la redacción decide cubrir la noticia, la fase de elaboración en sí de la noticia, la fase de publicación, y una vez finalizado todo ese proceso, con el metadatado, el archivo, y luego otra parte importante. Mirad, yo creo que la comunicación hasta ahora, el proceso finalizaba cuando publicábamos una noticia, ya sea escrita, sea en audio o sea visual. Ahora, para mí, el proceso comienza ahí. Comienza ahí porque tenemos la obligación de mantener una comunidad social a la que además tenemos que alimentar a través de redes, con una marca personal y con una marca empresarial. Entonces, yo insisto, y aquí tenemos, por ejemplo, esa primera parte, ¿no? Desde que se produce un hecho noticiable hasta que el periodista o la redacción es consciente de lo sucedido y decide cubrir la noticia, estamos trabajando en sistemas artificiales para la monitorización, las prealertas y alertas. Se produce un suceso como el del otro día, la erupción de un volcán, y no estamos allí. ¿Y de qué manera podemos monitorizar eso? Tenemos una cátedra con la Universidad Carlos III de Madrid al respecto. En el apartado de cuando el periodista o la redacción ha decidido cubrir la noticia y se inicia la recopilación de información, pues ahí tenemos un sistema también de búsqueda y de selección de imágenes. Estamos en pruebas en todo esto. Tenemos otra fase de elaboración. Tenemos la redacción automatizada de textos. Esto no os asustéis. No es que un robot va a sustituir al periodista, ¿vale? El periodista es insustituible. Pero sí que nos va a permitir llegar a sitios donde no llegamos ahora. Pongo un ejemplo. Hay una televisión sueca que cubre los partidos de fútbol femenino de categorías inferiores a través de un robot. Ese robot tiene acceso a las actas de los árbitros, tiene acceso a los WhatsApp de todas las jugadoras, y si, por ejemplo, en el acta se recoge que la jugadora X ha marcado un gol, el robot manda un mensaje al WhatsApp de la jugadora preguntándole cómo ha sido el gol o preguntándole su opinión del partido. Y la jugadora responde y se elabora una información. Eso implica que, claro, llegas a sitios donde no estaban antes y no dejas de hacer cosas que estabas haciendo, de tal manera que hay ciertos trabajos monótonos que sí pueden asumirse desde ahí. También tiene que ver con grafismo y automatización. En la fase de publicación, esto tiene que ver en parte con la plataforma Play, y os pido que sirváis un poco de tester y que los problemas que veáis en la plataforma Play no tengáis ningún problema en comunicarlos, porque estamos registrando que, por ejemplo, si el modelo de televisor es distinto a otro, hay funcionalidades que no operan igual. Por ejemplo, hay gente que va a abrir la serie Estoy vivo y no es capaz de abrir un capítulo, no es capaz de seguir al día siguiente en el punto donde lo había dejado. Bueno, pues todo esto, además, lo pido por favor, porque además de esa gran consulta que tenemos en marcha, queremos un poco saber cómo está funcionando la plataforma. ¿Cuándo ha finalizado todo ese proceso? Como digo, para el archivo, ¿no? Lo que es los sistemas de metadatado automático. Los sistemas de participación. La participación, sabéis que antes en los medios de comunicación se limitaba a que alguien llamaba a la centralita de televisión y decía, pues ese programa no me gusta. Ahora la gente quiere participar. Y participar no solo expresando su opinión, sino incluso generando contenidos que se puedan ofrecer. No hablo ya solo de los vídeos caseros o de los vídeos que alguien pueda realizar ahora, por ejemplo, con el asunto de La Palma. Estamos probando en entorno 5G. Ya hicimos la primera retransmisión de noticias por televisión desde Valencia. Estamos haciéndolo en el Festival de Almagro también. Hemos hecho ya retransmisión en streaming multicámara con 5G en directo. Ya sabéis las ventajas del 5G. Una baja latencia, es decir, una distancia pequeña entre que tú das una orden y la ejecuta la máquina, un elevado número de dispositivos dentro de la misma zona, con lo cual nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Evidentemente, estamos también probando, en un entorno 8K. Hicimos ya en 4K algún documental del Museo del Prado, por ejemplo, y estamos en 8K. Y otros proyectos, por ejemplo, tienen que ver con esto del periodismo móvil, que, como os digo, no me gusta hablar de periodismo móvil, entiendo que todo el periodismo tiene que ser ya móvil. Periodismo con dispositivos móviles, entendidos como una herramienta complementaria, no sustitutiva, y sí que nos ofrece una gran oportunidad. Es una oportunidad informativa y una utilidad de primer orden. Y como os digo antes, ya hay posibilidades, por ejemplo, hay una aplicación que ha salido recientemente que permite grabar con la cámara delantera y trasera al mismo tiempo. Esto implica que tú puedes hacer una entrevista y puede estar apareciendo el entrevistador y el entrevistado. Mejorando aspectos de sonido y de iluminación, y qué os voy a decir, el gap, el salto entre un teléfono
inteligente y una cámara profesional cada vez va siendo menor. ¿Eso implica que hay que sustituirlo? No, ojo. Recientemente ha habido polémica porque compañeros en ETV pues, han asumido el periodismo móvil. El periodismo móvil, cuando está entendido como un mero abaratamiento de costes, resulta nefasto. Lo que hay que entenderlo es como una nueva narrativa, como una nueva forma de acercarse a los temas, como una nueva forma de comunicar. Y por eso hay que aprovechar un poco esa tecnología. Y paralelamente, estamos trabajando en el Lab en lo que son nuevos contenidos, nuevas narrativas y nuevos lenguajes, fundamentalmente con esa idea de acercarnos lo más posible a ese público joven, ¿no? Y bueno, pues luego surgirán más cosas. He intentado ir rapidito para que luego en el diálogo tengamos oportunidad de hablar de algo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pilar, tienes la palabra para presentar a Yolanda. Pues bueno, muchas gracias Urbano, muchas gracias Aurelio y muchas gracias Agustín por seguir impulsando estas jornadas y muchas gracias sobre todo a vosotros y a vosotras que estáis aquí acompañándonos porque el espíritu de estas jornadas pues siempre es acercaros la importancia de la información en nuestra sociedad y sobre todo a vosotros desde las aulas que adquiráis la comprensión de que en estos 13 años, en estas 13 ediciones, desde que empezamos las jornadas de periodismo en lo global, la relación de la sociedad con la información se ha transformado como no podéis imaginaros. Quizá vosotros que ya estáis inscritos en este ámbito del que os han hablado, pues no lo podáis captar, pero es muy importante para los que estamos, digamos, siempre en esta dinámica de transmitiros y de compartir con vosotros cómo, cómo gestionar la relación con la información, que seamos conscientes de que para vosotros el mundo es diferente y la relación con la información es muy distinta. Entonces, esta presentación que nos acaba de hacer brillante Urbano con respecto al compromiso que la radio y televisión pública tiene que ejercer para adaptarse a toda esta transformación radical, creo que se puede complementar muy bien con la labor que Agustín ha mencionado, ¿no?, con respecto a esa posición que la Corporación de Radio y Televisión Española debe ejercer al margen de cualquier sesgo político. Ojalá que eso se pueda conseguir algún día. Y para eso, bueno, voy a presentar a Yolanda, Yolanda Sobero, que es nuestra siguiente invitada. Muchas gracias por estar aquí, Yolanda. La labor de Yolanda como periodista representa el rigor y la calidad de todos los profesionales del periodismo en Radio Televisión Española. Ella es la presidenta del Consejo de Informativos de Televisión, licenciada y doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo su tesis doctoral sobre conflictos étnicos, el caso de los pueblos indígenas. Ha sido enviada especial en diferentes localizaciones, como los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia, en Chechenia, en Georgia, en Kosovo, en Sierra Leona, y ha ejercido corresponsalías de Televisión Española en Moscú y en Buenos Aires. La elección de Yolanda coincidió, como presidenta del Consejo de Informativos de Televisión Española, coincidió con el acuerdo político para nombrar el nuevo Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y de José Manuel Pérez Tornero como nuevo presidente de la corporación. José Manuel Pérez Tornero fue invitado a esta jornada y ha lamentado no poder acudir porque tenía que comparecer en una comisión parlamentaria, pero nos ha transmitido pues, un saludo y nos agradece esta convocatoria. A mí me gustaría darle la bienvenida a Yolanda en nombre de los organizadores y coordinadores de esta jornada, de la facultad, y bueno, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues después de oír a Urbano García, que nos ha contado la punta, ¿no?, la parte puntera de lo que es, sería, no el periodismo del futuro, sino el periodismo que ya está ahí, pues yo me encontré con una propuesta de tema que me dejó un poco perpleja al principio, afrontar el reto de una información comprometida con la verdad. Con lo cual, este tema de la verdad es de los más antiguos de la humanidad. O sea, que estoy en el otro extremo. Muy poco tecnológico, pero yo creo que es incluso más complicado que lo tecnológico. Sobre todo en estos momentos en los que está por ver si todas las innovaciones tecnológicas contribuyen a la verdad o contribuyen al caos o a la mentira
y a las fake news. ¿No? Claro, la pregunta es, ¿y qué es la verdad? Porque esto es una pregunta muy filosófica, ¿no? Bueno, a lo mejor la mejor respuesta era la que daba Antonio Machado en uno de sus poemas, pues tu verdad no, la verdad ven conmigo a buscarla. Y la labor de los periodistas es buscar esa verdad. Si uno recurre al diccionario de la Real Academia, pues tampoco encuentra mucha luz sobre el tema, porque si uno busca verdad, una de sus acepciones es realidad. Y si uno busca realidad en el diccionario, es verdad, lo que ocurre verdaderamente, con lo cual es una especie de bucle. Pero parece ser que debe de haber alguna conexión entre la verdad y la realidad. Claro, las percepciones de la realidad también pueden ser muy distintas. Y ahí es donde juega el papel esencial el periodismo y los periodistas, ¿no? En las redes, bueno, sí existen muchos contenidos. Yo creo que existe menos información real de la que se supone. Y la verdad, bueno, pues a veces escasea, ¿no? Si bueno, en el periodismo hablamos de hechos reales, si se parte de una realidad múltiple y a veces equívoca, la percepción de esa realidad no es tampoco unívoca. Entonces, hay que desbrozar. Todas las opiniones pueden ser válidas, todos los testimonios pueden ser válidos, pero la labor del periodista es ponerlos, elaborar un cuadro general en el que uno tenga una idea de lo que, de cuál es realmente, por ejemplo, el problema o cuál es una situación determinada. Muchas veces, bueno, pues en las redes o en Internet, pues tenemos el titular, ¿no? Y, por ejemplo, yo aquí tengo, bueno, una idea de esto, que, bueno, a mí, por ejemplo, los telediarios, un formato muy, muy tradicional, ¿eh? Para haceros idea, yo empecé en la tele trabajando con cine 16 milímetros y un Nagra, y había que revelar la película, con lo cual de inmediatez no había gran cosa. Y bueno, pues ahora estoy montando en un ordenador una noticia. Pero el problema sigue siendo el mismo, solo que añadido. Antes, por ejemplo, en la radio era muy inmediato, con lo cual si uno estaba escuchando la radio, a lo mejor cuando llegaba la tele, pues ya se sabía más o menos la noticia. Ahora todo el mundo tiene un móvil en su bolsillo. En los sitios más recónditos hay un móvil que la gente consulta, mira, y he visto esto, se dice aquello, y no sé qué. Yo, por ejemplo, pues en el telediario de las tres, que ocurren las cosas que están ocurriendo, bueno, pues a lo mejor se entiende que se den noticias cortas, ¿no? Y titulares. A las nueve, yo creo que no tiene ningún sentido, porque todo el mundo llega o donde esté, si se pone el televisor o si busca el telediario en Play, por ejemplo, pues digamos que los titulares ya se lo sabe. Yo creo que ahora la verdad está en las explicaciones y en el contexto que es necesario hacer al periodismo. Es decir, un titular por sí solo, bueno, puede dar idea de por dónde puede ir una noticia, pero no es nada más que eso. Y cuando además hay tantas fuentes de información, la labor del periodista, digamos que es todavía más complicada, porque claro, ahora uno tiene más fuentes, con lo cual, o más testimonios, o más entradas, con lo cual lo que tiene que hacer es, bueno, poner todos los elementos sobre la mesa, y su trabajo es ofrecer un cuadro general en el que debe de primar el rigor y la veracidad. Es decir, que no es que sea verdad absoluta, pero sí debe de ser veraz. Cada cual puede contar
la batallita como le convenga o como quiera. Es decir, hay testimonios incluso dentro de nuestros propios recuerdos. Si habláis con una persona dentro de 5 años, a lo mejor cómo se recuerde este momento varía entre todos nosotros. Todo tendrá un punto de verdad y tal, pero hay que elaborar un cuadro general. Porque, bueno, uno, la memoria también es selectiva, se acuerda de determinadas cosas y olvida otras. En el Consejo de Informativos, que es lo único que queda de aquella ley que levantó tantas expectativas en el 2006 para la renovación de la radio y televisión pública, se crearon los consejos de informativos. Y, bueno, este cuadernillo que hicimos, vamos, este tríptico que hicimos en su día, dice los deberes de los profesionales de la información audiovisual. Bueno, yo creo que cualquier profesional de la información. Y tiene el deber de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública con veracidad, objetividad e imparcialidad. Con lo cual, es decir, si no la verdad, la veracidad es un elemento fundamental de cualquier información que se precie y de la labor de los periodistas. Y a veces, más que de veracidad, habría que añadir también credibilidad. Es decir, si tú no se te tiene como un medio o como una fuente creíble, pues todo lo que tú hagas o todo lo que tú digas pues tampoco va a ningún sitio, ¿no? Por ejemplo, la BBC, en las prácticas de forma imparcial, que se tiene un poco como gran factotum, hace una... En una de sus entradas hace una clasificación de la verdad periodística que me ha resultado curiosa según los sucesos. Y hay una verdad progresiva, es decir, típica de coberturas y tragedias, catástrofes. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en la isla de La Palma con el volcán. Claro, aquí, es decir, a esta hora la noticia puede ser determinada cosa, cuando acabe al final del día el cuadro puede variar. No quiere decir que lo que hayamos dicho ahora sea mentira o que no o sea veraz, simplemente la realidad va cambiando y va añadiendo nuevos elementos que puede hacer que algo que valga para las 11 de la mañana no sirva para las 9 de la noche. Por ejemplo, modificable. Pues, por ejemplo, en un conflicto, o en sucesos conflictivos, por ejemplo, que se anuncia la liberación de un delincuente peligroso, puede dar lugar a una reacción enérgica y que al final, digamos, se anule esa decisión de liberar a esa persona, ¿no? Incluso, por ejemplo, en una investigación en curso, los testimonios de los testigos pueden cambiar. La definitiva, que se aplica a hechos concretos y únicos que ocurren y que no hay posibilidad de cambio. Por ejemplo, una verdad definitiva es el resultado final de un partido de fútbol. O sea, ahí no hay otra. Ganó quien ganó, perdió quien perdió. Hay verdades interesadas o manipuladas, es decir, que dan versiones parciales que interesan a una de las partes. Luego hay, bueno, pues testimonios inventados, ¿no? Este sería, por ejemplo, los fake news, ¿no? Cuando se afirma algo que en realidad no existe, o los bulos, ¿no? Hay verdades controvertidas o controversiales cuando, por ejemplo, en un conflicto hay distintos puntos de vista sobre un hecho o las causas o las razones de ese conflicto.
Y luego hay una verdad que es bueno, que hay que ir progresiva o seguible cuando ocurre que determinada en un suceso se añaden nuevas declaraciones o nuevos elementos o nuevos datos que hacen modificar, digamos, la idea previa que se tenía de algo que ha pasado, del hecho noticioso. Y luego hay unas noticias provocadas, es decir, por ejemplo, que obligan a hacer una cobertura que no estaba prevista o, por ejemplo, que se apruebe una ley determinada y de pronto eso genere un gran crítica social y de lugares pues, a grandes manifestaciones o tal, por ejemplo, pues yo qué sé, el 15M en su día, ¿no? Es decir, lo que parecía una protesta al principio pequeñita y bueno, ya se aburrirán, pues al final se transformó en otra cosa muy, muy distinta, con lo cual la cobertura tiene que ser continua también. Luego existe un problema cuando las fuentes son anónimas o no quieran aparecer. También uno tiene que tener la seguridad de cuán fiable es esa fuente anónima. Y luego también hay que confirmar, la veracidad de esos testimonios a través de otros elementos. Probablemente se ha hecho otro tipo de declaraciones o determinados testigos aparecen en otro suceso, etc. Que las fake news pueden ser muy perjudiciales, ahí está, es decir, si no con mentiras, con medias verdades, por ser más suave, pues se logra la victoria del Brexit, se llega a la Casa Blanca, luego se incita a los ciudadanos a hacer una determinada protesta. Y, ante todo esto, el periodismo auténtico o un periodismo serio, que la única fórmula que tiene es muy buenos profesionales, en el caso de, por ejemplo, los medios audiovisuales, no es el trabajo del que sale en pantalla. Ese es uno de los trabajos. Detrás hay mucha gente que está trabajando para que eso se pueda ver en una pantalla. Con lo de las redes, que es un poco, hágaselo usted mismo, tiene sus pros y tiene también sus contras, ¿no? Hay cosas que cualquiera puede hacer, es decir, colgar una noticia hecha con un móvil, y hay otras cosas que no todo el mundo puede hacer. Por ejemplo, es un gran reportaje o un documental. ¿Por qué? Porque ahí no solo por los medios técnicos que se requieren, sino por las personas que tienen que trabajar, por el tiempo que eso requiere. Un periodismo de investigación no genera titulares cada media hora ni cada hora. El periodismo de investigación acaba en un gran reportaje o en un titular en un momento dado, pero que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, no de cara a la galería, sino de poco a poco para ir rascando, ¿no? Porque los temas importantes, evidentemente, o que causen controversia o que puedan ser muy polémicos, nadie te va a decir el primer día que le preguntas la verdad, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo intentará justificar su posición, luego habrá que ir, justificación a justificación, ir quitando, argumentaciones y ver realmente cuáles eran las causas, ¿no? Muchas de las cosas que también están en las redes, incluso en las versiones digitales de los periódicos, no dejan de ser, si quieren, a veces, pequeñas notas que apelan más a las emociones o al divertimento que a informar.
y hacer a los ciudadanos, porque los ciudadanos requieren información. Para ser ciudadano hay que tener información y la información es básica para cualquier ciudadanía. Bueno, pues a lo mejor no queremos tener ciudadanos críticos, pero claro, no cualquier cosa, por muchos clics que tenga, quiere decir que eso sea, que sea la verdad. A veces es la disyuntiva entre lo que es una audiencia y lo que es una relevancia. Por ejemplo, pues Televisión Española tiene un serio problema con las audiencias de sus informativos, pero bueno, se pueden hacer especiales o programas que tampoco tienen gran audiencia, por cierto, como por ejemplo el especial que se hizo en el 11 de septiembre. Pero que son necesarios, que son auténtico servicio público. Al final, es verdad que para ser relevante hay que tener audiencia, pero también cuando pasa algo, a lo mejor tenemos que elegimos un canal de información. A lo mejor lo que tenemos que conseguir o recuperar es que el primer canal de información vuelva a ser Radio Televisión Española, ¿no? Al margen un poco de las audiencias, porque bueno, pues ahí hay muchos elementos que influyen y a veces bueno, pues se hacen buenos trabajos y no tienen gran repercusión a veces, ¿no? Bueno, y con esto yo creo que en el coloquio lo seguiremos. Gracias. Muchísimas gracias. Aportaciones interesantísimas, tanto la de Urbano como la de Yolanda. Y eso nos lleva a algo que es fundamental. Y lo fundamental es que el periodismo sigue siendo imprescindible. El periodismo profesional. Fijaros, antes comentábamos que tenemos muchas fuentes de información. Urbano ha comentado cómo se ha simplificado la tecnología y además se ha complicado en algunos aspectos para facilitar el contacto con los ciudadanos, con la sociedad en general. Pero tenemos que plantearnos, efectivamente, que hay un periodismo que se realiza de forma profesional, que puede beneficiarse de unos medios técnicos mejores cada vez y que, frente a lo que puede ser la capacidad del ciudadano o de las ciudadanas para participar, tenemos que plantearnos también hasta qué punto puede haber ese encuentro entre una tecnología que nos facilita las cosas como consumidores de información y también como productores, pero nunca dejemos de considerar que el periodismo sigue siendo necesario. Ha habido muchos aspectos que se han tratado aquí, que sería interesante profundizar en ellos. Sé que tenemos que hacer un cambio de clase en breves minutos y que, por lo tanto, Manuel Canga me planteaba esa necesidad de hacer un cambio, ¿no?, de público que vamos a tener. Pero fijaros, uno de los temas polémicos que pueden existir y que ha apuntado en cierta medida Yolanda también, es dentro de la profesionalización de especialidades técnicas en una televisión pública, se está evitando, por ejemplo, el dar importancia a la calidad de imagen y se está evitando muchas veces dar responsabilidad y reconocer el poder y el valor de la imagen, de la calidad de la imagen a la hora de cubrir la información. Este es un tema que podríamos abordar también desde ese punto de vista doble. Por una parte, la calidad de la información y, por otra parte, cómo se va simplificando también la tecnología de alguna manera. Otro tema fundamental es que el periodista tiene que dar cuentas y rendir cuentas a la sociedad, lo que en el Reino Unido, lo que en el periodismo anglosajón siempre se ha llamado accountability, ¿no? Si tenéis conciencia de que una televisión pública en sus informativos busca, como ha dicho antes Yolanda, esa verdad, sinceramente, está claro que nos alejamos cada vez más de la visión de objetividad, pero sin embargo, sí tenemos que tener esa vocación de búsqueda de la veracidad de los hechos, del contraste de fuentes y, por lo tanto, eso es algo que no podemos olvidar. Es decir, no podéis pensar que en las redes sociales la primera noticia que os llega, la primera información que os llega es la verdadera, ¿no? Los periodistas están para eso, para contrastar
el que, a través de diferentes fuentes, una información es real y, por lo tanto, esa información nos la podemos creer. A partir de estos temas podríamos tener unos minutos, si queréis, de, no sé, Urbano también y la propia Yolanda. Sí, pues cuando queráis. Sí, no sé si queréis hacer alguna pregunta. Allá hay varios temas, ¿no? Venga, animarse. Bueno, yo creo que Agustín ha puesto el dedo en la diana. Profesionalmente, o sea, sin rechazar, por supuesto, el avance tecnológico y que un móvil pueda hacer unas imágenes maravillosas, hay un problema a la hora de realizarlo. Es decir, aquí no se puede ser un preorquesta en todo momento, ¿no? El periodista está... se me estaba ocurriendo porque hay un veterano cámara de Televisión Española que ha estado muchos años, como es Evaristo Canete, que bueno, él nos podía hablar de un trabajo que ha realizado a lo largo de toda su carrera en televisión. Bueno, yo creo que a veces ahí se produce una asintonía y quizá un reajuste también de puestos de trabajo, ¿no? Y una acumulación quizá a un... que recaiga todo en un periodista, la imagen, el sonido, la redacción, sin tener unos medios quizá adecuados. Sí que comparto que si hay una urgencia, la utilización de un móvil puede tener la misma calidad que una imagen realizada con cámara y que, por supuesto, hay que emplearlo. Pero bueno, ¿de qué forma se puede regular el empleo de esta nueva tecnología, incluso con la plantilla laboral, ¿no? No si sé, exige reajustes. Yo no sé, yo creo que depende de lo que se quiera hacer. O sea, si nos conformamos con hacer un boletín, bueno, pues... Pero a mí hay una cosa que yo suelo poner como ejemplo, es, bueno, uno puede tener una camarita y se hace su película familiar. Pero si vamos al cine y vemos una superproducción o una gran película, cuando acaba, de pronto empiezan a salir rótulos y rótulos, nombres, nombres, nombres. Podemos estar así 5, incluso más minutos. Supongamos que la película es norteamericana. ¿Me quieren decir que en el negocio del cine colocamos solo amigos? Que los hemos llevado ahí para que, bueno, para darles un carguito, un puestecito. No, o sea, toda la gente que aparece en los rótulos de salida de cualquier buena película tiene su función y son necesarios por algo. Si hay 5 técnicos de sonido, es por algo. Si hay 10 cámaras, una Steadicam o no sé qué, será por algo, es porque se necesita. Entonces, yo creo que al plantearnos la información en un medio audiovisual, en concreto en televisión, es lo mismo. Si queremos hacer un urgente en el telediario, pues bueno, se sale con lo que uno tenga, como si quiere llamar por teléfono y te meten solo el audio. Eso se hace así. Ahora, si uno quiere hacer un buen documental, la cosa cambia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el periodismo, en lo que es su esencia de ejercicio profesional, de búsqueda, de documentación, de elaboración, de edición, de publicación, no cambia. Pero todo lo demás ha cambiado. Y ahí sí que soy, no es que sea apocalíptico, pero yo creo que el perfil del comunicador ya de hoy, vuestro perfil, además de incluir una polivalencia funcional y tecnológica, lo que antes era un valor añadido ahora ya casi es un requisito. ¿De acuerdo? Lo que antes añadíamos en los currículum, como no, yo tengo habilidades en... No, no, ahora ya es un requisito. Y creo que la habilidad más relevante es abrazar y aceptar el cambio. Es decir, nosotros el gran reto que tenemos en los medios ahora mismo es captar las necesidades de las nuevas audiencias y satisfacerlas. Hubo un momento en el que el medio era el rey, otro momento en el que el contenido era el rey y la forma de distribución la reina, pues ahí están Netflix, etcétera. Y hemos llegado a un momento en el que los usuarios, las relaciones que se establecen entre ellos son los nuevos reyes.
Esto implica una postura de humildad por parte de los profesionales de la comunicación e implica que la sartén pasa a estar en el mango de los usuarios y nosotros tenemos que proceder a una adaptación de todo ello, ¿no? La pregunta es, ¿queremos seguir siendo unas meras fuentes de noticias o realmente queremos ser y convertirnos en quienes encauzamos ese diálogo social? Yo estoy de acuerdo que en las redes hay mucho ruido, pero también hay una actitud un poco negacionista, ahora que se lleva mucho la palabra, por parte de nosotros los profesionales, porque en medio de todo ese ruido hay información. ¿Qué ocurre? Que nuestro trabajo se está volviendo un poco más sucio, porque hemos pasado de ser los gatekeepers de la información, que esa información pasa a los usuarios y a las comunidades, y ahora tenemos que filtrar mucho de lo que nos llega. Ese trabajo no es lo mismo que ser generadores desde primera instancia, pero sí que debe ser una de las habilidades que nos acompañe a partir de ahora. Y si he hablado de que creo que ese es el futuro de los medios convencionales, en el caso de radio y televisión también, es ser un servicio más que un producto. Es decir, hemos pasado de los medios de masas a la masa de medios. Hemos pasado de un mercado de muchos a muchos mercados de uno. Y esto implica que tenemos que hacer un cambio radical. Yo digo a veces que los periodistas somos como los medios de comunicación en general. Bueno, yo supongo que todos habéis visto la película El sexto sentido, esa en la que hay un niño que ve muerto y hay un médico que le trata, que es Bruce Willis, y el médico al final de la película se da cuenta de que está muerto pero no lo sabía. Pues un poco a los medios de comunicación nos está pasando esto con todo este proceso. No es que estemos muertos y no lo sepamos, es que quizás no queremos saberlo, ¿no? A partir de ahí, el ejercicio del periodismo y el sentido del periodismo ahora es más importante que nunca. Pues completamente de acuerdo con todas las aportaciones. A mí me gustaría poner otra vez la pelota en el tejado de los públicos y de los usuarios y de la ciudadanía en general, que sois vosotros. Por supuesto, los medios tienen un gran desafío, los periodistas también, pero sin una ciudadanía que exija rigor, que exija verdad, que busque información de calidad y que sepa lo que sepa discernir, pues estamos perdidos, ¿no? Entonces, yo creo que desde la academia, desde la universidad, no tenemos más remedio que estar todo el rato remarcando que para ser unos buenos gestores de información y para tener capacidad de discernir qué es información de calidad, dónde está la verdad, a qué nos podemos agarrar, pues tenemos que ser también usuarios conscientes de no dejarnos despistar por la tecnología, ¿no? Que la tecnología no se convierta en un medio que nos va a, de alguna manera, entretener, a dispersar y también a desviar la atención de donde está lo importante. Esta es mi recomendación, así como desde un poco un tono maternal desde las aulas, pero es que no queda más remedio. Yo he visto que por ahí había una palabra pedida, alguien tiene el micrófono en la mano, entonces quizá yo lanzo la voz a públicos, lanzo la voz porque quizá, si os atrevéis, ¿no?, a formular qué es lo que os parece, qué es lo que sentís. No importa que tengáis muchas habilidades de saber de lo que aquí se está hablando, ¿no?, sino me gustaría escuchar vuestras inquietudes, ¿no? Así que ahí lo dejo. Yo sé que tú tienes el micro, pues algún compañero más lo lanzo para allá. Que a mí me habían dejado el micro por si alguien tenía preguntas. A ver, bueno, Gervasio tiene una pregunta, sí, por sí. Aquí. Y ahora me permites hacer una encuesta rápida. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Gervasio. Sí, claro. Si quieres el micro, se lo acercamos a Gervasio. Así me arranco unos minutos. Bueno, en primer lugar, Agustín, espero que pongas orden en esta universidad porque 12 personas, 11 mujeres y un hombre, me parece una vergüenza absoluta y incluso una vergüenza y una falta de respeto a los que venimos aquí a hablar de todo esto. Creo que aquí debería haber gente de la Facultad de Derecho, de la Facultad de cualquier, especialmente los que van a ser periodistas o comunicadores. 12 personas, 11 mujeres. Es como 12 mujeres sin piedad, o 11 mujeres y un hombre sin piedad. Estoy bastante sorprendido. De hecho, te voy a decir lo siguiente, yo no voy a universidades a dar clases, vengo solamente aquí, porque me encuentro siempre este aspecto brutal. Si no quieren venir voluntariamente, se pone como obligación y se acabó. En un lugar tan bonito como este, debería estar esto hasta petado, hasta arriba, pero hasta arriba sin cordeles. Y vemos aquí... A esta tarde van a dar 3 personas, una persona 6 años que ha sido corresponsal en China, una persona que lleva 25 años corresponsal en África, una persona que lleva un montón de años de corresponsal en Oriente Medio. Yo voy a hablar de Afganistán, voy a hablar de los Balcanes, voy a hablar de la pandemia. Joder,
y 12 personas aquí. Me parece vergonzoso, te lo digo de verdad. Pero bueno, es un problema vuestro de la universidad y del decanato. Urbano, nada, un placer conocerte. Decirte que yo llevo 40 años en este oficio desde que dejé la facultad y escuchando maravillas de lo que va a pasar en el presente y en el futuro de Televisión Española, pero luego pasa lo que pasa, que Tornero puede durar 6 meses y largarse, y se acabó el turrón. Y después, además, de estos últimos 3 años de desvergüenza en Televisión Española, con una persona como Rosa María Mateo, a la que yo, en la que yo hice un trabajo de búsqueda de apoyos en todos los medios de comunicación cuando la echaron de Antena 3, que haya llegado una mujer que la echaron por censura y que haya actuado como ha actuado, me parece alucinante. La verdad, no lo podían imaginar. Y que ahora mismo Podemos solamente le interese si Jesús Cintora se queda o no se queda, me parece alucinante en Televisión Española. Me parece vergonzoso lo que está pasando. Entonces, todo lo que me estás planteando de cambios, que yo además los conozco porque tengo unos amigos en Televisión Española y algunos creo que van a hacer un gran trabajo, o van a intentarlo por lo menos, está muy bien, pero mientras que Televisión Española esté controlada por las personas relacionadas con el Parlamento Español en función de intereses políticos, me da igual cual sea, no va a haber cambios, de nada, de nada. Pueden mejorar un poquito los informativos, pues porque el señor Franganillo le hace una entrevista a Sánchez que no es una alfombra plaisada, como se han hecho todas las entrevistas desde que yo tengo uso de razón. Pero llevamos 40 y tantos años de la muerte de Franco, 45, hizo en noviembre. Y los cambios yo no los veo por ninguna parte, aún más, los veo a peor. Y evidentemente algo muy importante has dicho, estoy de acuerdo, la batalla de la gente joven la habéis perdido hace mucho tiempo. La gente joven ha desertado totalmente de los medios tradicionales y se han ido a las plataformas. Te pongo un ejemplo rápido. Hace 10 días me entrevistó un tal Jordi Wild, que tiene 10 millones de suscriptores en un youtuber, que me hizo una entrevista que me hubiera gustado que me la hubiera hecho un periodista de verdad. Buenísima. Preparada de puta madre. 4 horas y media. 1 millón de visualizaciones en internet. Con un montón de gente que ha desertado directamente, joven, de los medios tradicionales. La tecnología está muy bien, pero si no hay contenidos, si no hay una verdadera voluntad de hacer independencia periodística, se ha acabado. Muchas gracias. Bueno, simplemente decirte, yo llevo en la casa también desde el año 86. He salido en 2 ocasiones de la casa, una de ellas un poco decepcionado, porque realmente pues llegaba un techo, ¿no? Llegaba un techo de cristal. Yo he estado 4 años de director general en Canal Extremadura, con lo cual, en lo alto de la organización, desde lo alto, he intentado irradiar esto. ¿Cuál es la diferencia ahora respecto a situaciones anteriores? Yo me declaro tornerista, ¿eh? Es decir, conozco a José Manuel hace mucho tiempo. Si él no me hubiera planteado volver a la casa, seguramente no hubiera vuelto. Y yo le decía a Agustín esta mañana que esto es un suflé que va a subir una sola vez. Es decir, yo he conocido pues, muchísimos directores generales, he sido directivo durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Creo que Tornero, y la idea que él trae, es la idea que nos puede sacar de la situación en la que estamos. Otra cosa es todo ese condicionante que se da, que se ha dado siempre en la casa, y esa dependencia política, ¿no? Si tú echas un vistazo, la costumbre que había en la casa era cuando llegaban, voy a exagerar, los de un color, los del otro quedaban apartados. En esta ocasión, el equipo que se está haciendo, yo creo que es un equipo bastante heterogéneo, de distintas procedencias, donde a nadie se le ha pedido un carnet, a mí si me lo hubieran pedido no hubiera vuelto a la casa, y yo creo que tenemos que darnos esta oportunidad y que en la casa haya algo más que un grupo de personas que estén deseando llegar a los 63 años y jubilarse, y le demos esa oportunidad a la gente que hay dentro, que cree que el cambio es posible, y como dijo el presidente su día, el cambio es necesario, es posible y hay que hacerlo. Si no fuera por eso, yo te aseguro que yo no dejo atrás a mi familia a 400 kilómetros y me voy a vivir a Madrid para un proyecto que realmente no intentara cambiar las cosas, ¿no? Te lo digo desde el punto de vista personal. Y sin AVE, es decir, tú imagínate lo que es yo, ir y venir a Madrid desde Extremadura en coche, lunes y viernes, porque me gusta decir que trabajo en Madrid, pero sigo viviendo en Mérida, ¿no? Muchas gracias, Tamara, por tu intervención. Gervasio, muchas gracias por tus palabras. Te agradezco mucho el reconocimiento a estos 13 años apoyando el tema periodismo en lo global y a los premios Cirilo Rodríguez. Compañeros, gracias por venir al nuevo equipo, al nuevo grupo. Vamos a hacer una interrupción en estos momentos para poder escuchar a Gervasio Sánchez y a Ricardo García Vilanova. Y antemano os avisamos que esta tarde va a haber una tertulia con los finalistas del premio
de Periodismo Cirilo Rodríguez, con Mavi Doñate, José Naranjo y Francisco Carrión, que es de excepcional importancia. En la segunda parte de esta sesión es muy coherente que, como tenéis teoría de la imagen en esta asignatura, podáis escuchar a Gervasio Sánchez y al propio Ricardo García Vilanova, que son dos figuras del periodismo gráfico y de su compromiso social y con lo que puede ser el ejercicio de la fotografía comprometida con los grandes temas de la humanidad. Vamos a hacer esta interrupción de 10 minutos y continuamos. No os vayáis, por favor, porque mientras prepara el material Gervasio y prepara el material Ricardo García Vilanova, continuamos. Thank you.
Bueno, vamos a continuar, si os parece, para cumplir con una puntualidad exacta. Son las 12:30 y vamos a continuar con estas jornadas de periodismo en lo global. Creo que estamos todos los... ¿Nos falta un grupo? Bueno, pues se puede ir incorporando y ya está. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por el interés que demostráis y muchísimas gracias a la Universidad de Valladolid por acoger estas jornadas. Vamos a hablar de fotoperiodismo en tiempos de pandemia y vamos a hablar de un libro que se llama Pandemia, miradas de una tragedia. Es el último título que firma como coordinador del libro el fotoperiodista y periodista independiente Gervasio Sánchez, junto con otro fotoperiodista, Ricardo García Vilanova, que no está aquí ni se le espera, porque afortunadamente para él y para todos los que luego podremos disfrutar de su trabajo profesional, consiguió llegar, después de numerosísimas vicisitudes y grandísimas dificultades, hasta el centro de la información en Afganistán, está en Kabul. Pero de él, y nos lo va a contar además, va a hablarnos Gervasio Sánchez. Vamos a hablar en este encuentro durante los próximos 60 a 90 minutos, porque la idea es que quede un tiempo para quienes queráis preguntar después de ver las imágenes que nos va a mostrar Gervasio Sánchez y después de escucharle. Pues vamos a hablar en este encuentro del periodismo en la pandemia, de lo que ha supuesto esta situación excepcional y de los envites que la propia pandemia ha expandido también contra la libertad de expresión como derecho fundamental. Gervasio Sánchez les va a hablar de Ricardo García Vilanova, cuyo trabajo conoce muy bien, porque además Gervasio ha prologado varios de sus libros, es amigo suyo, ha trabajado con él en muchas ocasiones y ahora, en definitiva, como coordinadores conjuntos de esta publicación, que como muchos de vosotros sabréis, porque ya lo habéis leído en el anuncio de las jornadas, es un testimonio visual de 26 fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos y españoles unidos en un proyecto altruista para crear una memoria documental y visual sobre la crisis sanitaria mundial. Me corresponde presentar a Gervasio Sánchez. Él, como os decía antes, os hablará de Ricardo García Vilanova. Y como todos le conocéis, porque es un periodista de largo recorrido, yo solamente os voy a recordar unas pinceladas y algo que me parece realmente importante en el contexto en el que nos encontramos. Él ha cubierto como reportero gráfico la mayor parte de los conflictos armados de América Latina y la Guerra del Golfo. Luego fue la Guerra de Bosnia y el resto de conflictos derivados de la fragmentación de la antigua Yugoslavia. De ese buen hacer dan testimonio muchos de los premios periodísticos que ha logrado a lo largo de su carrera profesional, y son muchos premios periodísticos. Entre sus destinos no faltan tampoco África y Asia, y de todo ello, además, o de gran parte de ello, dan testimonio los libros que afortunadamente quedarán siempre. Pero todos estos datos, seguramente, todos los conocéis. Forman parte de la historia del periodismo del último medio siglo e incluso forman parte de la Wikipedia, o sea que no tenéis nada más que clicar y enumera para Gervasio Sánchez méritos y premios. Pero estas jornadas se enmarcan desde hace 13 años en el contexto del premio periodístico Cirilo Rodríguez para corresponsales y enviados especiales españoles en el extranjero. Y yo quiero recordar precisamente esta situación porque en esta edición número 36 del premio se cumple precisamente el 25 aniversario del propio premio Cirilo Rodríguez conseguido por Gervasio Sánchez. Desde entonces forma parte, y además una parte importante y fundamental de este premio. En 1996, un joven Gervasio Sánchez, de solo 36 años, entonces poco conocido, en el último jurado que presidió el bueno de Manu Leguineche, el jefe de esta tribu de periodistas con olfato informativo, valentía y sensibilidad, entre otras cualidades, lograba su Cirilo y desbancaba a dos competidores o finalistas, ambos miembros de Televisión Española. Quizás, ante este público tan joven, no esté de más recordar que por aquel entonces el ente público ofrecía las voces y las caras más potentes de la información internacional. Es decir, era mucho competir con dos corresponsales o enviados extranjeros del ente público. Gervasio Sánchez lo logró
En este sentido, también a lo mejor han cambiado mucho las cosas, como oíamos en la anterior conversación, pero bueno, de todo ello vamos a poder hablar. Lo que no ha cambiado desde que Gervasio Sánchez logró hace ahora 25 años el Cirilo Rodríguez es su espíritu informativo, la sensibilidad social y su capacidad de mirar donde hay que hacerlo para cumplir con los principios del fotoperiodismo o del periodismo profesional. Nuestro mundo parece haber olvidado la valentía de mirar. No son palabras mías, las escribe Irene Vallejo en un texto bellísimo del libro Pandemia, miradas de una tragedia. Gervasio Sánchez, les aseguro, que desafía esta idea y practica cada vez mejor con la experiencia acumulada de años de guerras, de conflictos y de situaciones críticas como la propia pandemia, otra forma de mirar, esa otra forma de mirar que entraña la denuncia para humanizar las cifras que siempre abruman en conflictos y crisis y que tan dados a ellas somos en los medios de comunicación. Sus imágenes humanizan las vidas concretas de los protagonistas de las tragedias, que de otra forma los datos asépticos y las frías cifras hundirían en el anonimato. Gervasio, bienvenido. Estás en tu casa, estás en tu premio y vamos a hablar del libro, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la universidad por invitarme de nuevo. Muchísimas gracias, Agustín, por tenerme aquí entre el plantel de los ponentes. Muchísimas gracias a Aurelio Martín, que es el alma del premio Cirilo Rodríguez desde que yo lo recibí y muchos años antes. Sin él, verdaderamente, no sé si este premio se hubiera podido seguir haciendo por las dificultades logísticas. Y quiero recordarlo porque siempre es bueno volver a Segovia. En mi caso, a ser jurado permanente del premio, pues se trata de una doble visita anual, ¿no? Primera visita en la primera reunión, que se hace casi siempre, normalmente en abril, este año se ha hecho en junio, y la segunda visita en mayo, que cuando se entrega el premio, esta vez en septiembre. Antes me he enfadado un poco porque veía que había pocos alumnos. Normalmente en mayo, cuando hacemos estas jornadas, la queja es de que los exámenes están muy cerca, y ahora quizá la queja sea de que el verano está demasiado cerca. Entonces yo por eso me hubiera gustado tener esto hasta los topes, y creo que además los que no hayan venido se lo van a perder, porque no solamente se trata de lo que se ha hablado hasta ahora, que ha sido muy interesante, sino lo que voy a hablar yo y lo que van a hablar mis compañeros finalistas del Cirilo esta tarde. Entonces, si tenéis amigos por ahí que después de comer, después de la siesta, pueden venir a las 5, os lo agradecería. Para mí, el premio Cirilo Rodríguez fue un momento muy estelar de mi vida profesional. Yo vine aquí cuando era muy chiquitín, era muy joven, y soy uno de los premiados más jóvenes de este premio, y la verdad es que yo venía aquí pues muy evidentemente muy contento de ser finalista. Fue una grandísima sorpresa ganar el premio y luego pues un premio que la lista larguísima ya de 36 ediciones la encabeza Manolo Ineche. El próximo 28 de septiembre, es decir, la semana que viene, es decir, el martes que viene, se cumplirían 80 años del nacimiento de este grandísimo periodista. Que fue además, Gervasio, perdóname que te interrumpa, fue el último año que Manu Leguineche presidió premio, ¿no? Sí, sí. Estaba en el jurado presidiendo el año que tú lo logras. Sí, sí, la verdad es que fue muy emotivo que el premio lo entregase un jurado encabezado por Manu. El premio Cirilo Rodríguez, yo rápido voy a comentar, es para mí el premio más prestigioso del periodismo español para corresponsales y enviados especiales. Es el premio más independiente. El jurado lo forman entre 22 y 25 personas de todo el área, de todo el área ideológica de los medios de comunicación en España. O sea, están representados los medios que van desde ideológicamente de la derecha hasta la izquierda. Y esto da una idea de lo difícil que es que ese premio lo recibas. Tiene que haber una conformidad entre gente de diferentes percepciones para que te lo den. Y bueno, y creo que los debates son muy intensos. Pues porque se aburrían y acaban siendo periodistas o comunicadores. Hay personas
que pasaban por aquí. Hay personas, incluso el otro día estuve presentando una exposición de un fotógrafo que empezó a autofotografiarse por un cáncer cerebral y que ha hecho un trabajo fantástico sobre su propia experiencia, o sea, brutal el trabajo, pero que hasta ese momento era un trabajador de la Caixa que ganaba muchísimo dinero. Y hay otras personas que de alguna forma nacemos como periodistas, crecemos y morimos como periodistas. O sea, el periodismo lo vivimos desde la cuna, que es el día en que decidiste ser periodista, en mi caso 14 años, hasta la tumba. Y Ricardo es alguien parecido a esto, ¿no? Ricardo es un hombre que no lo vais a ver nunca pegarse faroles, que nunca va a estar, autopromocionándose, que va a estar siempre en los sitios más peligrosos, más duros, más salvajemente duros. Cuando hablo de salvajemente duros, puedo hablar de los últimos 10 años, Siria, Libia, Afganistán, Irak, Ucrania, Azerbaiyán, etcétera, etcétera. Lugares donde pasan cosas muy graves y él mismo sufrió un secuestro de 6 meses junto a Javier Espinosa y Mar Marginedas, aunque en el caso de ese secuestro Javier y Ricardo fueron secuestrados en un día distinto al de Mar Marginedas. Pasaron 6 meses con el ISIS y se salvaron prácticamente de milagro. Yo tuve el honor, pero también por otra parte el dolor de ser el portavoz de las familias de Ricardo y de Javier ante la prensa, y fueron 6 meses brutales. Solamente deciros que antes de cenar la Nochebuena o antes de tomarme las uvas el Año Nuevo, pasé horas y horas hablando con los familiares. Y fue muy duro en ese día, esos días tan absolutamente familiares, tener que estar consolándolos en momentos en los que sufrían, pues, sufrían la situación, digamos, de secuestro de sus seres queridos, con la posibilidad de que el fin del secuestro fuera mortífero, porque realmente en algunos casos la situación ha sido extremadamente dura. Ricardo salió del secuestro y en vez de ponerse a pasearse por los medios de comunicación, a darse palmaditas en la espalda, al poco rato, de hecho, yo le intenté y creo que lo conseguí convencer de que se pasara unos meses un poquito de tranquilidad y de respiración asistida, porque el secuestro fue extremadamente duro y violento, ¿no? Pues ya estaba trabajando sobre el terreno. De hecho, antes de ser secuestrado, voy a poneros el libro, su libro Libia, que es fantástico. Antes de ser secuestrado en... Voy a pasar la fotografía rápidamente, porque si a alguno le interesa, pues lo puede comprar. Está muy bien que compréis libros de fotografía, va bien para los fotógrafos que son muy pobres. Y realmente, pocas semanas después, insisto, del secuestro, ya estaba trabajando y no se había dedicado a pasearse por los medios de comunicación, a hacerse selfies, ni a hablar de lo que había sufrido. Y de hecho, él siempre dice, es el único periodista español secuestrado que no ha contado su experiencia. Yo me la sé de memoria porque he hablado con él muchísimo de este tema y conozco cosas que pasaron que son horribles y que nunca se han sabido porque él no ha querido contarlas. Porque para él fue un accidente laboral. Él lo ve como un accidente laboral. Estoy trabajando en un trabajo muy especializado, que es los conflictos armados, en zonas muy, muy complicadas, donde hay unos niveles de secuestros tremendos en los últimos años, y si me secuestran es un gafe de oficio o un accidente laboral. Entonces, aquí estoy enseñándoos un poco las fotografías de Ricardo tomadas en el Open Arms, en el barco de salvamento marítimo. Son personas que salieron de Libia, de las costas de Libia, después de haber sido maltratados, las mujeres todas violadas, las menores todas violadas. Yo también he trabajado en ese barco y he hecho muchos testimonios de cómo era el ritmo. Son sus imágenes tomadas en el barco y un poco pues, lo que eran los salvamentos de estas personas, ¿no? Como veis, pues, realmente es un trabajo para mí inmenso. Él tiene una forma de fotografiar muy, muy personal, tiene un sello muy propio. Yo esto lo aprendí cuando tenía 30 años, uno de los mejores fotógrafos del mundo,
revisó mi trabajo en Ayacucho, en Perú, durante la época de Sendero Luminoso. Acaba de morir en la cárcel el que era el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, y me cogió un día al trabajo y me dijo: Gervasio, por aquí no vas a ninguna parte. Tienes que buscar tu forma de contar las cosas, darle a tu trabajo tu sello personal. Y quizá esa conversación, que fue muy dura y que a mí me dejó con un mal sabor de boca y que incluso me enfadé con esta persona, al que admiro muchísimo, porque me dijo las cosas a la cara, como yo suelo decirlas casi siempre desde entonces, pues me salvó la vida, periodísticamente hablando, y hizo que yo incrementara mi trabajo de una manera distinta, y quizás soy quien soy gracias a esa conversación salvaje que se produjo tomando una cerveza durante una noche en la ciudad de Ayacucho, Perú, en el año 90, mes de abril, día 8. Ricardo, en ese caso, es una persona que también habrá hablado con otros fotógrafos, habrá hablado con otras personas mejor versadas que él cuando era joven, y tiene una forma muy característica de fotografiar, que a veces algunos compañeros me dicen: es que él hace las fotos muy negras. No, perdona, no hace las fotos muy negras. Lo que pasa, lo que no hace son trampas con las fotografías. Las muestra tal como son, qué estaba pasando y qué estoy haciendo. Y evidentemente el punto de vista de un fotógrafo, de un periodista, siempre es importante. El periodismo no existe. La objetividad. Es una de las palabras que yo anularía del lenguaje periodístico universitario. No existe la objetividad. Todos somos subjetivos. Lo que existe es la rigurosidad. Existe esa manera de plantear las cosas con valentía en el lugar de los hechos, metiendo los pies en el fango de la historia. Eso es lo que existe en el periodismo. No se pueden hacer trampas. Si haces una trampa y te pillan, estás muerto para siempre. Conozco personas que han sido tramposas y se han salvado una, dos o cuatro veces. A la quinta la han pillado. Y si te pillan, estás muerto para siempre. Es muy importante tener en cuenta todo esto, porque en el periodismo hay gente que falsea sus currículos, que dice que estuvo aquí, pero en realidad no estuvo allá. Hay gente oportunista. Hay gente donde de repente aparece una crisis como la de Afganistán. Yo he tenido que pelearme con medios de comunicación que me llamaban para entrevistarme, y soy un especialista en Afganistán porque los últimos 25 años he estado decenas de veces en Afganistán en largas temporadas, es decir, mes, otro mes, otro mes, otro mes, desde la época incluso en la que estaban los talibanes, incluso antes de los talibanes. Estuve durante la época de los talibanes y mientras los talibanes bombardeaban Kabul en el 96, 97 y a partir del 2001, he estado decenas de veces en Afganistán, y a pesar de todo ello siempre digo lo mismo: si metéis en la mesa en la que se va a hablar de Afganistán a tales personas, yo no voy a estar, porque a veces me lo dicen. Y si no metéis a Mónica Bernabé, que en este momento también está en Afganistán, que es la número uno especialista en Afganistán en este país, entonces estáis cometiendo un delito periodístico. Hay que buscar siempre a las personas especializadas y no permitir que oportunistas del jaleo periodístico aparezcan como los especialistas número uno, porque tienen una buena imagen o porque se plantean las cosas muchas veces sin el rigor que se tienen que plantear. Por eso a mí el trabajo de Ricardo me parece espectacular. Me parece un trabajo que muestra un mundo durísimo, un mundo de dolor, un mundo brutal. O sea, nadie se va de su país porque se aburre. Nadie cruza toda África y se deja maltratar, golpear, humillar o violar, si eres una mujer o una niña, con total seguridad, porque te aburres en tu país. Huyes de tu país para mejorar tu vida, como huiríamos nosotros si estuviésemos aquí bajo las bombas o en ciclos de violencia salvajes. Esto es lo importante de entender. Como nos íbamos de España a otros países para soportar mejor lo negativo del país en que vivíamos bajo una dictadura o lo negativo de la situación económica. Por eso es importante que cuando miréis a personas que vienen de fuera, abráis el ángulo, no lo cerréis. Y os preguntéis qué haréis vosotros en su lugar. ¿Qué haréis vosotros si fuerais pobres como las ratas por generaciones? ¿Qué haréis vosotras o vosotros si os cayeran bomba encima de la cabeza? Si fuerais un sirio de Alepo, o un afgano en estos momentos de Kabul, azahara y chiita, sabiendo que los talibanes son pastunes y sunitas y van a por ti, y si te pillan te matan. ¿Qué haríais? Pues huiríais. O sea, hay que tener más respeto a la inmigración. Luego otra cosa son los problemas que se producen por culpa de las olas migratorias, pero eso ha ocurrido en toda la vida, en toda la existencia y en los tiempos inmemoriales. Gervasio, yo te agradecería, porque como habíamos hablado de que en esta conversación ibais a estar Ricardo García Vilanova y tú, que les contaras las vicisitudes que ha tenido que pasar el pobre Ricardo para llegar a Kabul, porque me imagino
que aunque ya estáis muy acostumbrados en este oficio a pelearos con los papeleos, con la burocracia, con los permisos, me decías el otro día que había sido especialmente difícil, que había sido de locos el poder llegar a Kabul para cubrir esta información y hacer más fotografías como las que estamos viendo, ¿no? Bueno, ha sido difícil porque las autoridades españolas, Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Defensa, han impedido, han prohibido que periodistas españoles fueran a los aviones vacíos a Kabul, como han hecho los ingleses, los franceses, los italianos, los alemanes y los estadounidenses. Equipos de la BBC, de la CNN, de la revista Bild, de París Más o revistas como, por ejemplo, italianas, han ido en los aviones vacíos. Evidentemente, las autoridades le decían a los periodistas: os vais en los aviones, pero no podemos repatriaros, buscaros la vida. Lo único país que no lo ha conseguido ha sido este país, como siempre. Es un país donde la libertad de expresión, la libertad de prensa está permanentemente pisoteada por las autoridades políticas. Y lo que más me cabría de todo esto es por qué los medios de comunicación españoles no han protestado de manera visceral. ¿Por qué Televisión Española, Radio Nacional de España, El País, El Mundo, el ABC, La Razón, la Antena 3, Telecinco, la Agencia EFE, la Agencia Europa Press no han protestado seriamente, incluso con un boicot? ¿Cómo es posible que hayamos tenido que buscarnos la vida para llegar a Kabul cuando lo importante era informar? No lo que quería que informásemos el gobierno español. El gobierno español actual y el anterior, que tenía que haber repatriado a los trabajadores españoles en el 2013, que fue cuando acabó la misión militar española. Y yo, que estaba en Kabul entonces, ya me encontré con traductores, una veintena de traductores, que estaban pidiendo asilo político en las embajadas españolas. Han tenido 8 años para repatriar. Lo único que les interesa es el circo mediático y por eso, al final, lo que intentan es evitar que los periodistas hagan su trabajo. Ha ocurrido en la pandemia, ha ocurrido en todas partes. Hablaremos de esto dentro de un ratito. Algo muy importante, a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido Ricardo, o que ha tenido, por ejemplo, Mónica Bernabé, o sea, Ricardo ha tenido que pedir un visado para Tayikistán, uno para Afganistán, ha ido a Dubái, de Dubái ha tenido que ir hasta Uzbekistán, entrar por tierra y circular 24 horas por tierra para llegar a Afganistán, imaginaros. Mónica Bernabé ha tenido que pedir un visado para Afganistán, otro para Pakistán, y entrar por tierra en Afganistán, que hoy día no es tan peligroso como algunos han querido hacer ver, porque en estos momentos la situación en Afganistán es bastante más tranquila que cuando los talibanes estaban en las carreteras disparando. Entonces, yo también hay que tener muy en cuenta cuando los periodistas hacen una cierta, como no conocen el país, ni han estado nunca, llegan 3 días, un medio de comunicación que no voy a nombrar, ha estado de martes a viernes, intentando explicarle a sus radio oyentes, porque era una radio, las diferencias que había entre el Afganistán ante los talibanes y el actual, cuando en su vida estuvieron durante, antes de los talibanes, evidentemente contando películas, porque todo lo que contaba, cuando llegó Mónica le pregunté: Mónica, cuéntame un poco cómo está Afganistán, y ella me dijo: todo lo que he escuchado, todo son mentiras. La gente, como no tiene ni idea de lo que estaba pasando antes, está contando películas de lo que está pasando ahora. De hecho, ahora mismo está todo más tranquilo. Puedes bien entrar por Pakistán hasta Kabul, que durante estos últimos 20 años ha sido imposible. Imposible, porque te la jugabas. Porque los talibanes estaban en las carreteras y controlaban las carreteras. Eran los gobiernos en la sombra. Entonces, a pesar de todo ello, fíjate tú lo que estoy contándote, fue mucho más difícil trabajar durante la pandemia en España. Ricardo García Vilanova, Santis Palacios, Andoni Lubaki y otros periodistas especializados en conflictos armados, o yo mismo, tuvimos todas las dificultades del mundo, las prohibiciones tremendas por parte de las autoridades políticas de este país. Las centrales, formadas por el gobierno del PSOE y de Podemos, las locales, las autonómicas, en mi comunidad, Aragón, el PSOE, en Madrid, el PP, en Cataluña, lo que queda de ese partido corrupto llamado Convergencia y Unión, bueno, partido corrupto, podríamos poner otros cuantos más, pero bueno, hablamos de Convergencia ahora, o del PNV en el País Vasco. Y en todas las comunidades las autoridades han actuado exactamente igual, infantilizando a la población civil. Y esto, ante la pasividad de los ciudadanos, es un gravísimo error. Muchos de los problemas que ha habido por culpa de la falta de sensibilidad, no solamente de los jóvenes, porque eso de criminalizar a los jóvenes me parece bastante horroroso. En el tema de botellones o en el tema de lo que ha pasado en estos últimos meses con las diferentes olas, en los que había gente que iba a festones, etcétera, etcétera. Insisto, no solamente de jóvenes, ha ocurrido porque la mayor parte de la población española no ha visto cómo actúa este virus. Si hubieran visto una cuarta parte de lo que yo he visto en un solo día trabajando dentro de residencia, cómo el virus mataba, estoy seguro 100%,
que la mayor parte de la población hubiera tenido bastante más cuidado cuando se han abierto las manos y hubiera sido mucho más cuidadoso, sobre todo con los temas de donde se han producido las grandes barridas del virus. Entonces, digo todo esto porque, claro, sorprendentemente, ni Afganistán, ni Irak, ni Yemen impiden que trabajes. Te ponen todas las dificultades del mundo, pero te impiden. Aquí se ha impedido, se ha prohibido, pero prohibido con mayúscula. Yo todo el trabajo que he hecho sobre la pandemia, que está en este libro, lo he hecho con este móvil. Porque evidentemente estaba entrando en lugares donde si hubiera entrado con una cámara hubieran echado la primera de cambio. Y ya me ha llegado a pasar lo siguiente, lo más curioso. Me ha llegado a pasar que el equipo de comunicación de unas muy conocidas residencias españolas, en donde hay residencias en diferentes ciudades españolas, incluido Zaragoza, llamar a la dirección de Heraldo Aragón, que es el diario con el que trabajo o colaboro de hace 33 años, y preguntarles por qué Gervasio Sánchez ha entrado en su residencia sin acreditarse como periodista. Entonces yo le dije al director, o se lo dices tú, que lo vas a decir con buenas palabras, o se lo digo yo con otras palabras. Si me tocáis las narices, evidentemente la palabra que dice fue otra, voy a publicar las residencias vuestras y el número de muertos que ha habido en cada residencia. Este grupo de residencias ha tenido tantos muertos en Barcelona, en Zaragoza, en Madrid y en Sevilla. Si me tocáis las narices. He entrado en vuestra residencia, no las he nombrado, no he sacado un solo retrato de personas que sé que han muerto posteriormente, personas que yo he fotografiado y horas después han muerto. He sido muy cuidadoso, porque siempre lo he sido, con las personas que sufren. No he nombrado a un solo trabajador, no he dado un solo nombre. He mostrado lo que estaba pasando en la residencia. ¿Y me vais a venir aquí ahora a pedirme explicaciones? Si me tocáis las narices, publico. El grupo de residencias tal, 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 que son de las máscaras que hay en España, han tenido tantos muertos en Zaragoza, tal, y os hundo el negocio para siempre. Y ya, evidentemente, se acabaron las protestas. Este es el problema grave, que empiezan a presionar los equipos de comunicación, por cierto, de los políticos, de las residencias, de todo tipo de las grandes corporaciones, que son compañeros nuestros, que han estado muchas veces a nuestros lados en los medios de comunicación y que se convierten, al final, en brillantes defensores a ultranza de lo que dice el político de turno y son los que nos hacen la vida imposible. Porque no ha sido Sánchez, ni ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni ha sido el presidente Lambán en Aragón quien me ha prohibido a mí entrar. Han sido los equipos de comunicación que han impedido el trabajo de los periodistas. Pues no se han sido capaces de hacerles ver que la libertad de expresión y la libertad de prensa son sagradas. Y de aquellos barros estos lodos, veo que fue tan difícil informar en la pandemia que me imagino que esta dificultad máxima tendrá algo que ver con la gestación del libro Pandemia. Surge, en parte, por esa dificultad, juntar ese trabajo de los fotógrafos latinoamericanos y españoles, porque me imagino, o corrígeme si me equivoco, que esta dificultad de informar en pandemia, a veces casi imposibilidad real de obtener estos documentos, se ha producido en España, y en otros países, claro. O sea, veo que has aglutinado, o habéis aglutinado, Ricardo y tú, en el libro fotógrafos de ambas partes, ¿no?, del charco. Mirad, en marzo del año pasado, el día 28 de marzo, yo publiqué un reportaje sobre el tanatorio de Zaragoza. Se publicó en el Heraldo Aragón y en la revista, en el digital, 20 minutos. Nada más salir, 20 minutos publicado, que tiene bastante, tiene, digamos, es a nivel estatal. Me llamaron media docena, evidentemente, desde el momento que salió, que me llamó Ricardo, hasta el mediodía me llamaron 6 fotógrafos distintos de 6 comunidades distintos, pidiéndome por favor que les consiguiera un permiso para entrar en el tanatorio de Zaragoza, que ha sido el único permiso que me han otorgado en toda la pandemia. Lo pedí al Ayuntamiento de Zaragoza, porque es municipal, me pusieron con el gerente y yo le dije al gerente, si voy es para hablar de todo lo que está pasando. O sea, no quiero tonterías, o sea, quiero hacer fotos dentro del tanatorio, quiero ver cómo incineráis a las personas de COVID, cómo se entierran a las personas de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Y me esperaron a las 7 de la mañana y me abrieron las puertas, me lo contaron todo. Y hice un reportaje bastante potente. De hecho, ver cómo trabajamos las personas que tenemos una cierta decencia en este oficio. El gerente me abrió un cuarto con 20 ataúdes y yo le pregunté, ¿son de COVID? Me dijo, no. Los tenemos aquí preparados para incinerarlos, cuando primero vamos a incinerar los de COVID, siempre hacemos por la mañana, primero COVID y después el resto. Cogí, cierra la puerta. Dice, ¿no vas a hacer fotografía? Digo, no, no me interesa hacer una fotografía de 20 ataúdes que no son de COVID. Yo estoy haciendo el COVID. En los tanatorios hay ataúdes, siempre, para eso están.
Entonces, ni siquiera hice estas fotografías. Estamos hablando de marzo del 2020. Estoy seguro que otros fotógrafos la hubieran tomado y hubieran especulado. De hecho, las primeras fotografías de grandes almacenes de restos humanos aparecieron en octubre del 2021 y una fotografía que hizo un militar de la UME y que publicó el Mundo en portada y que se montó un grandísimo escándalo. Emilio Morenati, de la P, que tomó la fotografía junto con Santi Palacio del tanatorio improvisado que se había hecho en unos subterráneos de Barcelona, donde había 500 ataúdes, ¿no? Me dijo claramente que ningún periódico español, ni ninguno, había querido publicar la foto en portada, que era un fotón, porque era realmente lo que daba la brutalidad del desastre que se estaba produciendo en este país. Entonces, el problema, digamos, grave es que desde el primer minuto empezaron a censurar imágenes. Entonces, ese día yo me quedé muy impresionado. O sea, te llaman compañeros para pedirte, claro, yo no podía, yo me había comprometido con el ayuntamiento a que entraba yo solo. Yo no podía llamar al ayuntamiento para decirle, oye, ahora viene alguien de Barcelona, luego viene alguien de Madrid, alguien del País Vasco, alguien de Valencia, alguien de Navarra, incluso una persona de La Rioja. Dijo, oye, si yo voy al tanatorio, ¿puedo entrar? Digo, tendrás que conseguir un permiso. ¿Y tú me puedes ayudar? Digo, mira, mi compromiso es este. Yo ya tengo la historia publicada, no se trata de competencia. Además, yo no soy competitivo en estas cosas. Sí, algunos compañeros que en estos momentos no han contado lo que estaba pasando verdaderamente en las entradas por Pakistán y han impedido que periodistas como Mónica Bernabé y Ricardo García Villanova llegasen mucho antes a Kabul. Algunos compañeros, con nombres y apellidos que no voy a nombrar, pero a los que evidentemente les voy a decir varias cosas bien dichas. Sabiendo que se podía entrar por Pakistán, en un momento determinado fueron incapaces de comentárselo o contárselo a personas que lo estaban solicitando, que me parece verdaderamente gravísimo, porque aquí está el grandísimo cámara de televisión, Evaristo Canete, ¿no?, que también premio Ciro Rodríguez, a que yo le tengo un gran cariño como persona y lo tengo una gran admiración como cámara, y lo sabe muy bien, que estando en el año 94 llegó con su compañero de Televisión Española a Ruanda, a Goma, y nada más encontrarlo, yo le dije dónde tenía que ir a buscar a la monja española que podía, porque yo sabía que Televisión Española necesitaba testimonios en español, había una médico española trabajando con un equipo de Médicos Sin Fronteras en Bélgica, había una monja, etcétera, etcétera, y le dije, oye, mira, ir aquí, ir aquí, aquí, y vas a matar varios pájaros de un tiro. Estaba con Vicente Romero, porque yo sabía claramente que él me hubiera hecho exactamente lo mismo. Porque una cosa es la competitividad de una historia, otra cosa es joder a un compañero y no darle unas informaciones que le puede... Cuando vas corriendo, llegas a los sitios a toda hostia, cuando estás en una situación de gran tensión, les puedes solucionar el problema y no es igual entrar una semana más tarde en Afganistán después del esfuerzo económico que tuvo que hacer Ricardo, que Ricardo, a pesar de toda esta fotografía que estás viendo, mira qué fotografía. Esta fotografía tomó Ricardo y casi salta por los aires. Cuando el ISI metía coches bomba en Siria, casi salta por los aires. De hecho, casi le cuesta la vida por hacer esta foto. Imaginar cuando llegó cuando todavía estaba la gente prácticamente saliendo del lugar de los hechos. Pero ibas a comentar que pese a esta fotografía grandiosa, él es un freelance. Bueno, es un freelance. Yo hasta podía contaros las cuentas de Ricardo, porque me las conozco de memoria desde que lo secuestraron. Y son muy amigos y evidentemente no está para tirar... esto tiene 50 años, va a cumplir este año 50 años. Pronto va a cumplir ahora en noviembre 50 años y siguen batallando, a pesar de que es uno de los mejores fotógrafos que hay en este país, que ha estado en lugares donde no ha estado ningún fotógrafo del mundo. Digamos, todo el tiempo que ha pasado en Libia o ha pasado en Siria o ha pasado sobre todo en Siria y en Libia, ningún fotógrafo del mundo que yo conozca ha estado tanto tiempo como él. Como ninguna periodista española, ni ninguna periodista española se ha empotrado en lugares tan peligrosos como Mónica Bernabé. Otro día, en La Sexta, tuve que decir a los periodistas que están todo el día mirando el New York Times y la CNN, que aquí hay muchos especialistas en este país, ay, leen el New York Times. El New York Times, para nada que te lo diga, ha hecho bajezas morales periodísticas unas cuantas. Entre otras cosas, han conseguido que un periodista del New York Times publique 38 exclusivas cuando estaban todas inventadas, por la guerra que tenían interna directivos del New York Times. Esto ha pasado en la historia del New York Times. Y, por ejemplo, os puedo contar que ahora mismo cuando se habla de Afganistán, todo el mundo habla de Carlota Gail. Yo digo, disculpad, la Carlota Gail española es Mónica Bernabé. Dejaos de gilipolleces. Mónica Bernabé ha estado en un sitio donde no ha estado ni Carlota Gail ni se le espera.
ni se le espera, empotrada en unidades avanzadas de combate de los marines estadounidenses en lugares donde no hay ni mujeres. Las mujeres, no, ahora sí, en los últimos dos años, ya las mujeres pueden ir con los marines a las zonas, a las bases, a la base avanzada para chocar contra los talibanes, evidentemente no ahora, que ya se han ido. Y Mónica ha estado allí. De hecho, con una curiosidad os diré que Mónica se iba al baño con el trípode porque en el camino entre el lugar donde dormía, escuchando los pedos que se tiraban los marines, y el baño había, de noche había como unos 40, unos 100 metros, se llevaba el trípode por si algún soldado marine la asaltaba. Porque los soldados marines asaltan a las soldados. Y evidentemente una periodista de noche puede ser una soldado o algo parecido. ¿Entender? Entonces, claro, que me estén hablando a mí de Carlota Gael, o me estén hablando de Pepito los Palotes, o este día, estos días que he encontrado a unos compañeros hablando, poniendo por las nubes a periodistas de periódicos como el Washington Post o el Wall Street Journal, y no nombren a alguien como Mónica Bernabé, que ha estado 8 años en Afganistán seguidos, me parece una falta de vergüenza total. Como no me dan a alguien que ha hecho la Primavera Árabe, no me nombren a Paco Carrión, o no me nombren cuando hablan de África a Pepe Naranjo. O la cobertura que ha hecho Mavi Doñate en China, fantástica. ¿De qué vais? Que son los tres periodistas finalistas. Sí, que son finalistas del Tiro Rodríguez, son periodistas papanatas, son compañeros papanatas, periodistas rutinariamente papanatas, que no entienden que a veces, incluso en este país donde la prensa tiene siempre muchas dificultades, porque se ha pagado mal siempre, siempre se ha pagado mal, no ahora por la crisis, cuando el diario El País ganaba lo que no te puedes imaginar, yo tengo facturas que le sacaría los colores, a Cebrián no, porque ya no se lo sacan ni Dios los colores, después de todo lo que ha hecho, pero sí a otros periodistas que estaban en la plantilla. ¿Cómo podéis valorar esto económicamente habiendo ganado la pasta que habéis ganado? ¿Cómo podéis tratar tan mal a los periodistas? Pero hablo del país, podía hablar del Mundo, podía hablar de ABC, podía hablar de un montón de diarios. A mí me paga mejor el Heraldo de Aragón que los periódicos de Madrid, por poner un ejemplo. ¿No? Entonces, todo esto hay que contarlo, porque al final vosotras y vosotros estáis aquí mirando imágenes y os creéis que esto es una cosa, bueno, que está ahí, ¿no? Hacer estos trabajos es muy duro, tienes que sacrificar tu vida personal prácticamente, es muy difícil mantener una vida sentimental, una vida de padre y una vida de madre. Os pongo un ejemplo, el día que cuando Mónica Bernabé decidió irse a Afganistán con 34 años, yo le hice lo decidió en mi casa y yo llamé al Mundo para que el Mundo la asistiera, evidentemente llamé a alto nivel del Mundo, no llamé al becario de turno. Le dije, antes de empezar a hablar, Mónica, ¿tú quieres ser periodista en Afganistán o traer Jordis y Nuris al Mundo? La gente me dice, no, esto es una pregunta machista. No es una machista, ¿qué coño va a ser machista? 34 años, si te tiras 10 años en Afganistán, ya sabes lo que significa. Tu vida personal es una decisión tuya personal. Si tuvieses 24 años no te lo preguntaría, porque hasta los 34 te puedes tirar a Afganistán y una vez que termines los 34 haces tu vida. Pero 34 años que se fue ella a Afganistán y estuvo hasta los 42. Cuando me acuerdo que me dijo, ¿10 años en Afganistán? Digo, sí, si quieres ser una periodista de referencia tendrás que estar una década en Afganistán. Como Paco Carrión ha estado 10 años en El Caído o Pepe lleva 25 años en África trabajando. Así es el periodismo. Así es el periodismo que hace la gente que realmente cree en este oficio. No los que van por ahí por el mundo haciendo que hacen periodismo o este periodismo tradicional que se ha puesto de moda en este país, periodismo de salón o periodismo de ventana, que me pone los nervios, que se hizo mucho durante la pandemia, con tertulios, columnistas y periodistas que estaban todo el día mirando por la ventana a ver si les salía el fantástico adjetivo, la fantástica frase para que al día siguiente todo el mundo le dijera, uy, qué bien escribes, mirando por la ventana. No. Periodismo hay que ir a los sitios, trabajar y meterse hasta la cocina. Y si es peligroso y decides tú unilateralmente que no vas, es una decisión tuya personal que yo voy a respetar. Pero si vas como corresponsal a un sitio peligroso, no puedes luego excusarte de que como era peligroso no fui. O algunos periodistas que, por ejemplo, han llegado, como ha pasado a mí en mi vida profesional, a llamarme su director para decirme, disculpa, ¿cómo es posible que tú llegues tan fácilmente a Sarajevo y mi corresponsal diga que es imposible? Digo, no, yo fácilmente no llevo a Sarajevo. Cada vez que entro en Sarajevo me la juego. Cada vez que entro en Sarajevo me la juego. Y cada vez que estoy en Sarajevo día tras día me la estoy jugando. Pregúntale a tu corresponsal. Yo sabía que su corresponsal se quedaba en Zagreb, en el Hotel Esplanada de 5 estrellas, que además había echado una liga croata fantástica, y ahí vivía de puta madre. No le iba a decir eso a su director, evidentemente, pero así funcionaban las cosas. Entonces, con todo esto quiero deciros que esto es un oficio muy difícil, muy duro, que da igual que estés trabajando
en Libia o en Siria o cubriendo la pandemia al lado de tu casa. Yo estaba a punto de irme a Colombia cuando empezó la pandemia. Tenía 10 viajes que hacer, pues estoy haciendo un trabajo sobre mutilados por minas en 10 países del mundo, recuperando historias que quería presentar de personas con las que llevo trabajando 25 años. Me podía haber quedado en mi casa tranquilamente sentado. Al día siguiente llamé al director de Aldo Aragón y le dije, quiero salir a trabajar a la calle. Y me puse las camisas, las botas y los pantalones que me suelo llevar a cualquier conflicto armado. Me comporté durante la forma de trabajar la pandemia como si tuviese un conflicto armado, al punto de que me separé de mi familia. Por suerte tenemos una casa y un estudio mío. Yo dormí durante los 3 meses del estado de alarma separado de mi familia. Solamente comía y cenaba con ellos después de lavarme 20 veces y limpiarme, porque estaba viendo morir gente en las residencias, en los hospitales, y sabía exactamente qué significaba este virus. Pero no hay excusa que valga. Eso de que como estoy cerca de mi casa, cojo el teléfono y me dedico a hacer periodismo de ventana o periodismo de salón, eso es la antítesis del periodismo. Si tienes que ir a los sitios, yo prohibiría las entrevistas por teléfono. Ya sé que se hacen porque muchas veces tienes que hacer 200 páginas en media jornada. Pero eso es un problema de la empresa, no es un problema del periodismo. Nos estamos cargando el periodismo cuando estamos haciendo las cosas de cualquier manera. Por eso a mí me encanta poder mostrar el trabajo de un grandísimo fotógrafo como Ricardo, mucho más que el mío. Prefiero mostrar el suyo porque me parece que en su trabajo están condensados las dificultades, la fuerza, la dignidad, el coraje, la valentía con la que se tiene que trabajar en este oficio. Estés a 1000 kilómetros de tu casa o estés cubriendo la pandemia de tu ciudad. Gervasio, tú has hablado en algunas ocasiones de que la pandemia no fue una guerra, pero casi. A mí me gustaría que, al hilo del libro que nos ha traído aquí, Pandemia, miradas de una tragedia, nos contarás esas reflexiones que tú seguro que ya tienes con mucho poso hechas. ¿En qué se asemeja, en qué se ha asemejado el informar en pandemia con las informaciones necesarias en zonas de conflicto armado? Me imagino que la primera diferencia es que aquí no mediaban armas, esa es la evidente. Pero ¿por qué hablabas de casi es como informar en conflicto? Bueno, yo escribí incluso un artículo que se llamaba No es una guerra, pero... Casi. Pero claro, casi, ¿no? Sí, justamente. No es una guerra casi. Sí, no me acuerdo cómo era el título del artículo que escribí al principio de la pandemia. A ver, a mí lo que no me gustó fue el espectáculo que montó el gobierno central de meter ahí rueda de prensa de media docena de personas en las que encima no se podían hacer las preguntas. Porque Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado último, que tradicionalmente siempre ha sido un cargo en el que al final los periodistas, supuestamente, yo es que no lo entiendo, porque son periodistas normalmente muy conocidos que acaban descalabrados en ese puesto, porque siempre hacen lo contrario de lo que debían hacer siendo periodistas. Ya sé que están comunicando, pero la comunicación y el periodismo no debía estar tan reñida. Bueno, pues el propio Miguel Ángel Oliver, que era secretario de Estado, pulía las preguntas, solamente dejaba pasar las preguntas que le interesaba a los gobernantes. Y veías ahí unos militares que yo creo que estaban ahí en una situación mala, porque a los militares no les gusta mostrarse de esta manera nunca, saben lo que es el peligro de cubrir un conflicto y cubrir las cosas, y que les comparen estas cosas no les gusta, pero es verdad que las cifras de muertos, las cifras de víctimas del COVID recordaban exactamente las víctimas de un conflicto armado, pero evidentemente no es igual vivir una guerra donde no hay luz, no hay agua, no hay calefacción, caen bombas, y los tomates y las patatas y los huevos están a 20 veces más caras que vivir un estado de alarma como el que vivimos aquí, donde verdaderamente nuestro principal problema era no engordar, ¿no? No engordar. La gente se puso hasta el culo de beber, de comer y de hacer pastelitos, y evidentemente que hubo muchos problemas, sobre todo con la gente peor tratada por la sociedad. Yo hice una historia sobre cómo los niños de los emigrantes estudiaban cuando no tenían tablets en casa, cómo en algunas escuelas de Zaragoza, en los barrios con más población inmigrante, tenían que llevar los deberes, los voluntarios, a las casas, y los acompañé, y le venía muy bien llevarles fotocopias de los deberes que tenían que hacer. No es igual, pero la mayor parte de la gente vivió un estado de alarma y estar en casa de una manera bastante cómoda si lo comparamos con lo que es una guerra. Cuando caen bombas, realmente las cosas son muy distintas. El lenguaje militar, pues, se ha utilizado porque casi siempre lo que pasa en este tipo de circunstancias es que
es casi más importante proceder al alarmismo. Sorprendentemente, eran alarmistas en la baraja, en la forma de barajar la información, comparándolo con un conflicto armado, y luego no permitían mostrar imágenes. Si yo vivo en la guerra y me dice alguien, no, vete a la guerra, pero no me muestres las víctimas. Entonces, ¿a qué voy a la guerra? ¿A hablar del mercado de armas solamente? Que podemos hablar del negocio de las armas. ¿Pero a qué voy a la guerra? La guerra vas a mostrar lo que está pasando, y entre lo que está pasando también están las víctimas. No significa mostrar a la víctima de cualquier manera. Yo siempre digo que yo cuando tengo que mostrar a alguien o voy a un campo de refugiados, siempre quiero tratar a la gente como me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera en su lugar. Si yo fuera una madre con hijos con malnutrición infantil severa a punto de morir, ¿me gustaría que llegase un fotógrafo y me tomara fotos de mis hijos llenos de moscas? No, pues yo no hago esas fotografías. Me gustaría que me mostrara a mí que estoy prácticamente abierta en unas condiciones de violencia física tremenda porque no tengo ropa. No, pues no lo hago. Siempre he hecho lo mismo. Me gustaría que me maltrataran. No, pues no lo hago. Pero eso, una cosa es no maltratar, una cosa es tratar a la gente con dignidad y otra cosa es no documentar o prohibir que se documente, que es lo que se hace habitualmente, de una manera vergonzosa. Estos días lo hemos visto también con la cobertura de La Palma. Ha habido periodistas que han hecho un trabajo fantástico y otros que han ido solamente a promocionarse, a autopromocionarse y a hacer basura periodística a unos niveles vergonzosos. Al final, ¿qué va a quedar de todo esto? Pues va a quedar la calidad. Espero, aunque evidentemente no es la calidad lo que más se ve, se consume. Se consume casi siempre lo peor, y lo peor es lo que tiene más audiencia, y eso también es un problema serio. Pero al final, con el paso de los años, las imágenes más importantes no las van a mostrar las personas que han manipulado las cosas. Cuando Evaristo Canete fotografió a Omaira, una niña que había sido víctima de un desastre de la naturaleza en Colombia, la trató, o sea, estamos hablando de una niña que murió delante de la cámara, que murió, que agonizó y murió delante de la cámara. Y la trató con el respeto que se merecía, e incluso sé que él y sus compañeros intentaron salvarle la vida, intentaron sacarlo del lugar en que se encontraba aprisionada sin ninguna posibilidad de sacarla. Así actúa la gente que dignamente se trabaja. Entonces, ahora, mientras que me pregunta Teresa, voy a pasar algunas imágenes. Bueno, por cierto, aquí está el libro, vale 39 euros, se puede conseguir por internet, la editorial Blume. De 39 euros que pagáis, 25 van directamente al fondo que hemos creado para ayudar a familiares de fotógrafos y fotógrafas que han muerto cubriendo la COVID. Os voy a decir que hemos conseguido, con el libro y con una exposición que estamos haciendo ahora, que se inaugura el 5 de octubre, 20.000 euros netos. 10.000 euros ya han sido repartidos. Y si os enseñara los mensajes que nos han llegado de las familiares de fotógrafas y fotógrafas muertos en El Salvador, en México, en Colombia, en Brasil y en Argentina, os pondríais todos a llorar. Los agradecimientos increíbles por parte de estas personas. Hemos ya podido distribuir 10.000 euros y estamos esperando una segunda fase de esta distribución a partir de ahora con otros casos de fotógrafos y fotógrafas, porque han muerto un montón de fotógrafos y fotógrafas cubriendo la COVID en América Latina, porque mientras que aquí se censuraba todo, allí se podía trabajar, evidentemente no con las condiciones de seguridad que se trabajaba aquí. Yo cuando entré en residencia, entré con equipos, con EPIs, con mascarillas, con todo tipo de seguridad. Mis compañeros que han trabajado para este libro en algunos países, cuando eran de AP o de Reuters, sí que llevaban los equipos, pero cuando eran freelance, pues entraban muchas veces en los sitios. Iban a pelo. Como veis aquí, rápidamente, deciros que hay dos, aparte de la fotografía, hay dos grandes, bueno, hay varios prólogos de dos grandes escritoras, Elena Poniatowska, premio Cervantes mexicana, y nos hizo un texto fantástico, y esta fantástica escritora, Irene Vallejo, que tiene un texto fantástico, ¿no? Luego sí. Hay un prólogo nuestro, de Ricardo y mío, donde explicamos un poco lo que ha contado antes Teresa. Gervasio, la pandemia ha sido tan larga que todavía no hemos dejado de estar en pandemia. Estamos, al final de eso que hemos llamado pandemia. ¿En qué momento de la pandemia veis claramente que podéis coordinar este libro? Imagino que habrían pasado en España al menos las primeras olas más difíciles, ¿no? La propia cuarentena, acordaros de los 40 días aquellos
de estar dentro de nuestros domicilios y que es precisamente donde, como decía antes Gervasio, se produce el primer shock con la realidad de no poder informar. Ellos han tenido las mismas dificultades que nosotros hemos tenido en Segovia a la hora de tratar de captar imágenes en residencias de ancianos, en hospitales, en la propia calle, etcétera, etcétera. ¿En qué momento empezáis a gestar el libro? Bueno, en primer lugar deciros que son 26 fotógrafas y fotógrafos, 13 mujeres y 13 hombres, 13 latinoamericanos y 13 españoles. Cada uno tiene 10 páginas y tiene una media de 12 a 14 fotos. Las voy a ir pasando, si lo veis, ahí pone Rodrigo Abb, Lima, Perú. Rodrigo Abb es premio Pulitzer y es un fotógrafo argentino que trabaja para AP, ha hecho un trabajo fantástico en Perú. La voy a ir pasando poco a poco mientras que voy hablando y respondiendo a las preguntas de Teresa. Mira, después de esta llamada de varios fotógrafos pidiéndome, por favor, la posibilidad de entrar en el tanatorio, yo llamé a media docena de directores o conductores de programas importantes de medios de comunicación españolas para decirles que deberían pegar un puñetazo encima de la mesa en marzo del 2010 porque nos estaban censurando e impidiendo el trabajo. Nadie me hizo ni caso. Y algunos eran muy queridos míos. Pero el acomodo que hay por parte de los directivos de los medios en general a las decisiones políticas es tan grave que para mí ya es un escándalo permanente. Bueno, Ricardo y yo seguimos hablando y en un momento determinado dijimos, mira, vamos a intentar organizar un trabajo. Yo he hablado con algunos fotógrafos, yo también he hablado con algunos fotógrafos y finalmente conseguimos hacer este libro que se pudo financiar gracias a las contribuciones de compra. Sí, hicimos una campaña de crowdfunding en la que participaron personas individuales como vosotras y vosotros, 39 euros, acordaros, ¿no? Y luego también algunas universidades, algunas agencias, algunas personas a título personal que compraron de repente 1.500 euros en libros y que luego lo han ido regalando como han querido. Y empezamos queríamos hacer un libro, esto es un librazo de 300 y pico páginas, de calidad tremenda, y aquí hay los trabajos de 26 fotógrafos. Es un libro, digamos, muy potente. Hay trabajos más documentales, pero también hay trabajos muy personalizados. Por ejemplo, Castro Prieto fotografía el Madrid nocturno. Él que es el mejor copista que hay en España de fotografía en blanco y negro, y además es premio nacional de fotografía como yo, se queda en su taller con su mujer y por las noches, para relajarse, se da una vuelta por el Madrid profundo del centro a oscuras, solo a hacer fotos, casi todo autorretratos. Es una forma que él ha incluido en este libro. O hay trabajos de una fotógrafa colombiana que lo que hace es documentar la historia de su hija durante el estado de alarma y el confinamiento. O sea, hay trabajos muy especializados. Luego está el trabajo, por ejemplo, que vamos a ver ahora, lo voy pasando ahora ya a cada uno, el trabajo que hay de ¿cómo se llama? De Rodrigo. Solamente hay una foto, solamente hay un rostro donde se ve a la persona muerta, con el permiso de la familia en Brasil, que tomó Felipe Dana. Felipe Dana vive en Barcelona y me dijo claramente, he tenido 1.000 millones de dificultades más para trabajar en Barcelona que en Brasil, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, cada fotógrafo, Rodrigo hizo un trabajo muy documental en Perú, que lo estáis viendo. Esto es un trabajo de Carmencho Alemán, un trabajo fantástico, una fotógrafa madrileña fantástica, que salía a las calles a fotografiar todos estos lugares vacíos. Es curioso, porque los fotógrafos, teníamos carnet, podíamos salir. Yo llevaba un permiso del diario y nos movíamos por todas partes. Yo del primer día me movía y era curioso porque ibas a lugares donde no había nadie, carreteras vacías. Me encontré incluso yendo a Barcelona, por desgracia, a ver agonizar a la finalista del premio Ciro Rodríguez, Ana Alba, que murió en mayo durante la pandemia. Fui a verla agonizar, ¿no? Porque era una gran amiga mía cuando estaba a punto de morir. Y en el camino me encontré, en la autopista Barcelona, me encontré animales, o sea, vivos. O sea, me quedé alucinado. Que nunca ves a nadie, solamente ves a los pobres animales muertos, ¿no? Gervasio, en Segovia se hizo viral la imagen de dos ciervos recorriendo el acueducto y la plaza del Azoguejo. Habíamos dejado el espacio que les hemos estado hurtando durante tantos años a muchos animales que se hicieron visibles. Mi pareja está muy contenta porque yo era incapaz de ir de un lado a otro en Zaragoza. Conocía a Sarajevo de puta madre y cuando iba a Sarajevo con ella me decía, es un cabrón, conoces todo bien y aquí en cambio no te enclaras. Y he aprendido las calles de Zaragoza, porque claro, como iba solo en el coche, tenía que aprenderme los sitios y a veces le digo, no, para ir hasta el sitio vamos a ir por esta carretera.
dice, ¿tú cómo lo sabes? Digo, la pandemia me hizo aprender muy bien las rutas de Zaragoza. Entonces, mira, estoy viendo aquí un trabajo de Carmencho Alemán, que es un cariño de mujer, una gran fotógrafa madrileña, poco conocida, pero que a mí me encantó este trabajo. Mira esta fotografía de esta niña aquí por medio de la ciudad, con esos... Luego Guillermo Arias, sí. ¿Por qué estáis los que estáis y no otros? O sea, ¿cómo habéis decidido, Ricardo García Vilanova y tú, al coordinar este libro, que fueran estos 26 fotógrafos y fotógrafas y no otros? Aquí, claro, por bueno, eso lo digo, pero ¿cómo se hace? De hecho, porque hemos tenido problemas. Precisamente la selección de los libros entraña la máxima dificultad con los nombres, ¿no? Voy a decir una cosa que yo sé que ha molestado mucho, pero claro, yo tengo la lista de compradores del libro. Y a veces a alguno le he llamado, oye, tú, ¿qué faltas? Pero me ha sorprendido los pocos fotógrafos que han comprado este libro. Porque en este país y en este sector hay este tipo de actitud muchas veces vergonzosa, que es como yo no estoy en el libro, no me interesa. Me parece alucinante, porque es un libro, os lo digo de verdad, Ricardo y yo no hemos sacado, o sea, todo ha sido gastos. Yo no he querido cobrar nada de nada, ni de ir a Madrid pagando de mi bolsillo a una presentación. Lo hemos hecho porque queríamos que era importante. Y estamos muy contentos de que esto haya tenido un gran impacto y que haya un libro que va a quedar como un libro de la pandemia, ni mejor ni peor que otros, un libro. Además, en el que juntamos latinoamericanos y españoles, que es nuestro medio, digamos, de influencia, ¿no? como españoles. Entonces, elegimos los libros, primero 13 mujeres y 13 hombres, de hecho eran 12 y 12, pero vimos un trabajo muy bueno de un hombre y yo dije, no, pero hay que buscar a otra mujer. Y metimos a Carmencho. Que yo lo tenía, a Carmencho la tenía como el primer relevo, el primer, si caía alguna persona por alguna razón, lo metíamos a ella. Podíamos haber buscado otro fotógrafo, al final hicimos un poco como le dio la gana, al final lo que haces es, decides cómo lo haces, conocíamos trabajos de algunos y sabíamos que eran muy buenos, de otros no conocíamos tanto y preguntamos y mandamos y hicimos muchas revisiones de trabajo, en medio de todo el cacao que teníamos nosotros ya de trabajo propio y personal. O sea, que hicimos una selección y luego a los fotógrafos yo a uno le tuve que decir, tu trabajo es muy bueno, pero necesito que me lo completes. Una fotógrafa cariñosísima, amiga mía, que está en el proyecto, nos mandó una cosa que yo la había visto publicado y no me parecía lo mejor, pero yo sabía que iba a hacer un gran trabajo. Dije, ponte a trabajar. Se puso a trabajar 2 meses y hizo un trabajo fantástico, no voy a nombrarla. Pero todo esto ha sido un trabajo muy, muy personal. Y yo creo que al final hemos conseguido tener fotógrafos de México, 2, de El Salvador, Centroamérica, Víctor, fantástico en El Salvador, que hubo tantos problemas en El Salvador como aquí para trabajar, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Perú y luego comunidades autónomas españolas, está Andalucía, está Madrid, está Aragón, está Cataluña, está Valencia, está el País Vasco, Valencia no está, y alguna más. Y bueno, pero hay fotografías, por ejemplo, de Navarra, y también hay fotografías de La Rioja, hay fotografías de otros sitios, ¿no? Uh-huh. ¿Veis un poco lo que hemos ido haciendo, no? Este fotógrafo fotografió Tijuana, que es la frontera entre Estados Unidos y México, y esto es el paso de Tijuana, y estuvo allí trabajando, ¿no? En Caracas, Oscar, el COVID, la COVID en Caracas, en Venezuela, ¿no? No ha sido muy promocionada, ¿no? Y ha habido muchos problemas en Venezuela, como está habiendo ahora mismo en África, donde esta tarde me imagino que Pepe hablará mucho de esto. O sea, el número de casos de vacunaciones es ridículo y está habiendo muchos problemas y va a haber muchos más, porque la COVID sigue siendo muy… La variante de la COVID están siendo muy duras y se están transmitiendo en muchos lugares donde parecía que no iba a pasar nada y de repente ha pasado. Incluso aquí en España, La Rioja… Desde el primer minuto tuvo problemas y otras comunidades que no tuvieron problemas al principio lo han sufrido. O incluso residencias. La residencia de Alcañiz en Teruel no tuvo un solo caso la primera ola porque 10 trabajadores se metieron dentro de la residencia y ya no salieron de la residencia. Pero en la segunda ola hubo un montón de gente porque algunas personas que no se han vacunado han metido el virus, que es algo que me alucina en colores. O sea, que tú trabajador de una residencia puedas meter el virus en una residencia porque te permite la residencia que no te vacunes. Lo siento mucho, te vas a tu casa. Si te quiere pagar el ERTE, que te pague el ERTE, y si no, te buscas otro trabajo. Gervasio, una de las cosas que me llama la atención del libro, salvo que esté equivocada, no hay fotografías de vacuna. Hablabas ahora de las cepas, terminasteis el proyecto antes de que llegaran las vacunas. Claro, no, el trabajo está hecho entre marzo, en todos los países que empezó, y agosto. En septiembre cerramos el trabajo.
empezamos a organizar todo el lío que teníamos impresionante de fotos, hicimos las maquetas y lo imprimimos en, cerramos el trabajo en octubre, pedimos los prólogos, empezamos a imprimir y luego ya lo distribuimos. O sea que la parte, digamos, de vacunas, aunque sí que hay algunas fotos de test de COVID, ¿no? Por ejemplo, esto es el trabajo de Juan Manuel Castro Prieto. Bueno, hemos visto, no quiero pasarme ningún trabajo de mis compañeros. Este es el trabajo de Sandra Barcés, que es un trabajo que está ahí hecho en Barcelona de vida cotidiana alrededor de la COVID, ¿no? El trabajo de Castro Prieto, ¿lo veis? Él está aquí fotografiado en medio, se daba una vuelta por Madrid para respirar. Hizo fotos que a mí me encantan. Me parecen como un trabajo como muy sorprendente, ¿no? Muy, muy distinto, ¿no? No hay línea prácticamente entre la fotografía, el fotoperiodismo de un momento de pandemia y la fotografía artística. Es una fotografía artística lo único que llena de horror de la pandemia, ¿no? Y los trabajos están puestos por orden alfabético de apellido. O sea, que aquí no hemos gustado. Te toca a Felipe Dana antes de Castro Prieto o a Felipe Dana. Felipe Dana es el fotógrafo brasileño que vive en Barcelona y que os voy a enseñar la única foto de un muerto con COVID que tenemos. Esta es, que la pusimos en pequeñito. Por ejemplo, a él está besando y ya está muerto la familia, pero la familia no se autorizó a publicar esta fotografía. Yo tengo también fotos de este tipo y no las he publicado, porque los familiares no pudieron despedirse de sus seres queridos aquí. Los protocolos de las funerarias, o sea, a mí me lo contó un trabajador de una funeraria, el coordinador, llorando. Le pregunté, en Zaragoza no era como aquí en Madrid, en Barcelona, donde se han perdido incluso cuerpos durante semanas. Tengo una amiga mía, Victoria Iglesias, que tardó 2 meses en saber dónde estaban las cenizas de su padre. Cuidado. Y no me extrañaría para nada, ya pasó con el Yacolet, que algunos cuerpos se hayan... No correspondan. Parece que eso va a ser imposible, evidentemente, de una vez que está hecha la cremación, es imposible, ¿no? ¿Qué iba a decir? Estabas hablando de que aquí te contaban los trabajadores de las funerarias. Ah, sí, les preguntaba en Aragón, porque yo fui a una residencia, fotografié a unas personas que esa noche murieron. O sea, yo me fui a las 9 de la residencia, una murió a las 11:30 y otra a la 1:30. Dos mujeres, por cierto, ¿no? Brutal. Entonces, se habían tardado mucho en llegar el equipo de emergencia. Al día siguiente regresé, me dijo, no, 45 minutos. ¿Y qué pasó? Y el tipo me contó, entraron con todos los equipos con un ataúd, lo colocaron al lado de la cama, cogieron el cuerpo, lo metieron en la cama, lo rociaron de desinfectante, cerraron la caja, la sellaron y para el tanatorio a incinerarla. Esos eran los protocolos de recogida de los cadáveres y, digamos, el final, la despedida de esta persona. Por supuesto, no había un solo familiar. Entonces, ¿cómo iba a fotografiar yo y presentar? ¿Cómo yo iba a mostrar la fotografía de estas personas en sus últimas horas de vida? Yo publiqué este reportaje el domingo y esta fotografía la tomé el martes, miércoles y jueves. Lo que he hecho ha sido llamar a los familiares y decirle, oye, ¿queréis las fotografías últimas de vuestros seres queridos? Así eran las cosas. Ante la incapacidad de las autoridades de preparar protocolos de despedida, se podían haber hecho. Todos los servicios metropolitanos estaban a disposición para trasladar a personas a los sanatorios. O sea, con lo cual, no solamente ha habido un problema del gobierno central, del gobierno autonómico, sino también los gobiernos locales, que se han acomodado, ha sido el chollo de los funcionarios que no trabajan, los que trabajan sí, pero los que no trabajan, que se quedan en sus casitas haciendo teletrabajo y no hay manera de hacer una cita médica en este país por teléfono. Ha sido un chollo para gente que ya no trabajaba y que ha dejado de trabajar y ha trabajado menos. O sea, había muchas posibilidades de hacer las cosas. Hacerlo con la UME, con la Unidad Militar de Emergencia o incluso poner en marcha a otras unidades militares, que para eso están en los cuarteles, tocándose las narices muchas veces, si no están en misiones internacionales. Y no se ha hecho. Ha habido muchos generales hablando públicamente sobre lo que pasaba y muy poca tropa trabajando sobre el terreno, aparte de la UME, que ha hecho un trabajo fantástico porque yo he acompañado a la UME. Y, bueno, no hace falta que digamos cómo trabaja esta gente, ¿no? En todos los temas. Lo que está haciendo ahora mismo en La Palma, intentar conseguir con todos los equipos de emergencia que se desvíe la lava para que se carguen unas cuantas casas menos, es que es brutal, ¿no? Bueno, este es el trabajo de Felipe. Felipe es un fantástico. Fabiola Ferrero hizo esto. Esto es un trabajo. Fabiola estaba con su marido, con su pareja, con COVID, y le fotografió a su pareja. O sea, aquí hizo un trabajo como muy personalizado, sin salir de casa, lo montó de esta manera.
y acaba con esta fotografía mirando por una ventanal. Cristina García Rodero también hizo un trabajo bastante enriquecedor, como siempre hace ella, ¿no? Ricardo, habéis visto el trabajo que ha hecho sobre Libia, pues un poco aplicó la misma técnica a la COVID. Entró con Open Arts, con la organización que estaba sacando a gente en frente de Libia, consiguieron que les dieran, que les permitieran trabajar dentro de residencia y pudimos, de hecho yo no pude entrar con ellos porque estaba en Zaragoza y tenía tanto trabajo en Aragón que no quise ir a Barcelona, pero me invitaron a ir con ellos. Entonces, al trabajar con Open Arts tenías toda la libertad para moverte tranquilamente y moverte con la seguridad de que nadie te iba a echar en cualquier momento. Entonces, Ricardo hizo un trabajo fantástico dentro de la residencia, ¿no? Otro tipo de trabajo. Lo importante aquí era mostrar diferentes trabajos de diferentes formatos de trabajo, ¿no? Diego Ibarra hizo un trabajo, es un aragonés que vive en el Líbano, en Beirut, hizo un trabajo fantástico en el Líbano, ¿no? Sobre la pandemia. ¿Y tú por qué seleccionas la fotografía que tienes en este libro? Porque me imagino que… Bueno, la seleccionaron ellos, ¿eh? La seleccionaron nosotros pedimos, nosotros. A ver, nosotros dijimos a los fotógrafos, no nos jodáis mandándonos 500 fotos. O sea, hacer un… Pero claro, algunos nos hicieron… Es que a los fotógrafos a veces les cuesta editar, a mí no, ni a Ricardo, pero algunas veces les cuesta editar. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, Víctor me dijo, yo te mando 50 fotos y ayúdanos a elegirnos. Entonces, entre Ricardo y yo le hicimos una selección. También teníamos un poco la visión global y algunas fotos que se podían repetir, pues las quitamos, ¿no? Pero la mayor parte de ellos le dijimos, mira, vamos a hacerlo en 10 páginas, cada uno 10 páginas, con un texto corto, tu nombre y te acabó. Va a ser todo muy gráfico. Mándanos las fotos que puedan entrar en 10 páginas. Si nos mandan más fotos, te las vamos a meter 4 en una doble página. Si nos mandas menos, habrá más dobles páginas, siempre que funcione la doble página, claro. ¿Y a ti, entre cuántas fotografías te seleccionaron la…? Yo me lo autoseleccioné. Yo ahí hice mi autoselección. Por ejemplo… ¿Y por qué esa solamente? Silvia hace una cosa sobre este mundo, sobre una persona del colectivo gay, ¿no?, en Brasil, y hace un trabajo bastante bueno también. Pues yo hice una selección, ahora cuando llegue os lo explico mejor, y me paro en la foto que quieres que me pare, sin problema, ¿no? Mira, Laura León hizo un trabajo también muy bonito en Sevilla, ¿no? Su hermana es una de estas, es esta mujer de aquí, y murió después de una enfermedad. Hizo un trabajo sobre personas de su alrededor, muy en plan retrato, detrás de un cristal, ¿no? Nuria, que es una fotógrafa fantástica, me encanta, me he enamorado de ella, además es un cariño de mujer, hizo un trabajo sobre el impacto de la pandemia en los sectores golpeados psiquiátricamente, ¿no? Ella tiene un problema, tiene un hermano con una discapacidad mental, hizo un trabajo brutal también, ¿no? Trabajo muy distinto al resto, ¿no? Andoni Lubaki es un divertido fotógrafo vasco, ni siquiera se llama Lubaki, pero yo me lo pasé muy bien porque tuve que hacer un viaje con él desde Zaragoza hasta Turquía, atravesando todas las fronteras balcánicas en el 2015 durante la crisis de refugiados, que la cubrimos juntos y nos hicimos muy amigos, ya éramos muy amigos, nos conocimos en el Sáhara, pero nos hicimos muy amigos. Y él lo que hace es gente que tiene gente de la pandemia con animales raros y lo fotografía en las calles. No me jodáis que no es divertido este trabajo, ¿no? La llama, bueno, alguien dirá que no es una llama, sino que es una vicuña, ¿no? Una serpiente, una cabra, la niña con su conejito, aquí con no sé si es un gato. Tigre. No, tigre no creo que sea, no sé qué es exactamente. Loro, bueno. Este, fíjate, con una… ¿Cómo se llama este? Una hiena. Una hiena, ¿no? Una hiena. Un mono. El cabrón se fue por… Lo de cabrón lo digo en sentido no peyorativo, sino cariñosísimamente, ¿no? Se fue a darse una vuelta por el País Vasco, Aragón y La Rioja y se hizo este reportaje fantástico. Jackie Muniello es una fotógrafa mexicana fantástica que hoy cumple años, por cierto, muy amiga mía, la tengo mucho cariño, hizo el trabajo en la Ciudad de México. Teníamos Tijuana y también nos interesaba mucho Ciudad de México porque en México la pandemia ha sido durísima, con muchos, muchos muertos y todavía sigue siendo durísima. Esta foto me encanta. Bueno, Isabel Muñoz hace un cariño de mujer también, una fotógrafa fantástica, Premio Nacional de Fotografía. Sí. Hizo este trabajo que lo publicó en El País, en el diario El País, en el Dominical. Darcy Padilla, San Francisco, Estados Unidos. Mezcló un poco el blanco y negro con el color.
Santi Palacios, que es otro de los grandísimos fotógrafos que hay en este país. Santi es el que mejor ha cubierto la crisis de refugiados y hizo un trabajo aquí brutal en las residencias, también con Open Arms. O sea, esto de tener una organización como Open Arms que te permita trabajar, tanto si estás en el Mediterráneo Central, que no lo hacía Médicos Sin Fronteras, por mucho que vayan dando lecciones, Médicos Sin Fronteras, que cuando no eran nadie en España, yo los ayudé en los años 90 a ponernos en un lugar idóneo, ahora que son la hostia, pues te ponen dificultades de comunicación y no te dejan ir a los sitios con ellos, te ponen mil trabas. Open Arms, en cada emisión metían a un fotógrafo y un periodista. Ibas con ellos lo que durase, 15 días normalmente, y tenías que estar con ellos en todo momento, incluso ayudar a ellos. Y cuando les permitieron la posibilidad de entrar a la residencia, llamó a los fotógrafos con los que ellos habían trabajado la crisis de refugiados e hicieron la pandemia, ¿no? Y la verdad es que, fijaros, Santi hizo un trabajo fantástico. No hay ni un solo rostro. Es que esto es lo que me toca la nariz, que venga el político estúpido de turno y te diga, o la política, y te diga, es que es la integridad, es por la ley de protección de datos, el respeto, la dignidad. ¿Dónde está aquí? ¿En dónde estamos pisoteando la dignidad? ¿Habéis visto alguna foto que sea ¿qué foto? Mirad esta fotografía tan bonita de Santi, ¿no? Yo le había dado a doble página, por cierto, esta foto. Pero Santi me mandó muchas fotos y esta foto la hizo con Emilio Morenati, que fue en el subterráneo de Barcelona. Víctor también ha hecho un trabajo fantástico en El Salvador, donde estaba todo prohibido. Otro país, un país con un gobierno supuestamente de izquierda que prohíbe todo el trabajo de los periodistas, ¿no? Como hacía la derecha. Hizo esta foto de un muerto por COVID en la calle, en el que tampoco se ve la foto. Pablo hizo un trabajo fantástico en una barriada muy pobre de Buenos Aires. Y de hecho, lo elegimos a él, el 13 hombre, y a Carmenchu Marín, al Carmenchu alemán, que tiene un trabajo en Madrid, en blanco y negro, la mujer número 13, ¿no? Que a ella no le importó porque es un cariño de mujer y lo entendió perfectamente. Yo la llamé, le dije, mira, queremos, nuestro trabajo nos encanta, pero tenemos 12 y 12, ya los tenemos. Yo me enteré de su trabajo mucho antes, quizás si me hubiera llegado antes, lo hubiera seleccionado antes que a otras personas, ¿no? Pero al final conseguimos abrir la mano y metimos 13 mujeres. Anita también, trabajando en Argentina, en blanco y negro. Ella nos ha ayudado muchísimo porque otro de los problemas graves ha sido distribuir las ayudas a los familiares. No os podéis imaginar los niveles de burocracia que existen. Ha sido una locura. Porque lo mejor hubiera sido llevarlos en propia mano, más fácil. Pero claro, para eso no tenemos que haber dado a alguien sin acabar una vuelta por América Latina. Moisés también trabajó en Jordania. Moisés es un fotógrafo fantástico de la agencia Magnum y hizo un trabajo sobre la COVID en Jordania. Y este es mi trabajo. Bueno, ella. Lo voy a pasar, luego ella quiere comentar, hacer un comentario sobre esta foto, que lo va a hacer ella porque ha querido, pero bueno, es un trabajo, yo hice, insisto, todo esto está hecho con esto. O sea, que esto sirve. Sirve. Vamos hasta las 3. Hasta las 3, como que no, la verdad. Pero vuelve Gervasio a tu foto. Yo lo que digo es por qué esa foto, que me parece maravillosa y que cabe incluso la poesía en los momentos más tristes, ¿no? de la tragedia, en este caso de la pandemia, ¿por qué esa y no otras? Porque me imagino que tú durante toda la pandemia has salido a la calle, tenías miles de fotografías. ¿Cómo elige uno mismo una sola fotografía? ¿Por qué? Bueno, ¿tienes alguna implicación personal en esa fotografía? Bueno, esto es una foto. A ver, esta fotografía era un centro que me dejaron trabajar, me dieron permiso para entrar, de discapacitados intelectuales con personas con síndrome de Down. Imaginaos si es difícil hacer entender a gente como nosotros la distancia que hay que mantener entre persona y persona, ¿cómo se lo explicas a un discapacitado mental? Fue un tremendo lío y aquí hubo un foco tremendo de COVID. Yo llegué al momento. Y estos eran las personas que estaban separadas con COVID. Y este chico era un chico con síndrome de Down y este era el director del centro. Y de repente se acercó y bueno, se produjo esta imagen entre el cristal, que para mí es una de estas imágenes que te dejan. De hecho, se la he regalado a él, se la he regalado al director, se la voy a regalar también a la familia del chico, ¿no? Porque es una imagen que queda ahí, ¿no? En tu subconsciente, ¿ves? Esta era la parte donde estaban los de COVID y luego había otra parte que eran los que podían tener COVID, que estaban esperando los. Por ejemplo, esta mujer murió de COVID, ¿no?
¿Esta mujer murió de COVID? ¿Esta es la médico que está viendo cómo le quedan horas para morir? ¿Y esta es la fotografía que hice el día del tanatorio que he publicado? No publiqué las 20 que eran de otras cosas, publiqué esta. Laura Lorena Blasco con su hija en Popayán, en Colombia. ¿Veis un poco lo que hizo? Trajo muy bonito también con su hija. Una cosa un poco más de fotomontaje. Y Susana Vera, este es el último trabajo, que es fotógrafa de Reuters, ganadora del premio Pulitzer el año pasado. Este año lo ha ganado Miro Morenati, un español. El año anterior lo ganó Susana Vera junto con otro grupo de fotógrafos de Reuters por la crisis de Hong Kong, que también hizo un trabajo muy, muy documental. Esta foto es muy famosa, sí. Aunque no solamente la hizo ella, la hizo varias personas, varios fotógrafos. El País la publicó en portada y era de otro fotógrafo. Bueno, aquí están las historias de cada uno de nosotros. El libro está también traducido al inglés y aquí están un poco los textos de cada uno. Gervasio, y decías, bueno, lo comentábamos el otro día cuando hablábamos, me decías que además de este libro que ya está, ya estabas preparando otro libro que está a punto de publicarse. ¿Puedo hablar un poquito de mí, un poquito de mi trabajo? Entre 5 y 9 minutos. A ver, un poquito de mi trabajo. Y voy a hablar entre 5 y 9 minutos y luego paso un documental. Bueno, Gervasio tiene la generosidad de mostrarnos una serie de imágenes que forman parte de ese libro que se va a publicar en noviembre, que es Violencia contra las Mujeres, y que después de haber trabajado en 25 conflictos armados y fotos de 34 años, pues yo creo que el trabajo de la propia selección de esas imágenes tiene que haber sido realmente difícil. Ya lo tienes hecho y sale en noviembre, ¿no? La verdad es que fue un trabajo que encargó el Instituto Aragonés de la Mujer con fondos del plan de... Hay un fondo de Estado para ayudar a la erradicación de la violencia de género. Y bueno, hice una selección de 40 fotos en una exposición que ha estado itinerando por Aragón y después les dije que si querían que hiciéramos un libro. Y en este libro hay 90 imágenes de 25 conflictos armados entre el año 84 en Guatemala y el año 2017. Bueno, es un poco, no está todo lo que me hubiera gustado meter, pero ahí creo que es una representación bastante amplia de mi trabajo. Y algo que he hecho en este trabajo, lo voy a presentar, esta es la portada del libro, de una niña en Sierra Leona, de una joven en Sierra Leona que sufrió amputación como arma de guerra en la guerra de Sierra Leona, que fue brutal. Bueno, aquí están los prólogos que ya están hechos. Entonces, en cada historia he hecho, más que un pie de foto, he hecho una historia de contexto. Y en algunos contextos pues explico un poco todo lo que hay alrededor, ¿no? O sea, son pies de fotos largos. Esto, por ejemplo, es Afganistán en el 96, una mujer mutilada por una mina. En este caso también, Sofía es la protagonista de mi trabajo de Vidas Minadas, que tiene, el año que viene cumple 40 años. Y he estado en el parto de su última hija. He estado haciendo una historia desde el año 97 hasta hoy. Desde que tenía 13 años en esta fotografía hasta el año que viene cumple 14. Y de hecho me he planteado acercarme a Mozambique cuando cumpla 40 años en marzo del año pasado, el año que viene, para fotografiar su 40 cumpleaños. Como final un poco de este proyecto que voy a presentar en el 2023. Esto es una mujer mutilada por una mina en el hospital de Kabul en el año 96, cuando los talibanes estaban bombardeando Kabul. Otra mujer mutilada, en este caso en Angola. Voy a ir rápido, porque lo que quiero es que luego compréis el libro, ¿vale? Tenéis dos libros para comprar. Esto es un libro muy bueno para regalar en Navidades, ¿eh? Y este de violencia de mujeres, no os podéis imaginar. Lo bueno que es en Navidad, ¿eh? Se regalárselo a mamá, a la hermana Gloria, a la tía Julia o al escribidor. Víctima de minas en Afganistán durante la época de los talibanes. Los talibanes habían prohibido la fotografía. Podía dar una conferencia de cómo conseguir convencerles, cosa que no hice con el gobierno de Aragón. Se lo juré y se lo perjuré a la directora, a la consejera de Servicios Sociales del gobierno de Aragón. Os voy a poner a caldo en todas partes que vaya. Bueno, fotografías de también. Mira, aquí veis una niña que sufrió una amputación de su mano en Sierra Leona con 2 meses. Las amputaciones no tienen edad fija. Esto es en el Sáhara, mutiladas por minas en el Sáhara. O esta mujer que recibió una explosión y perdió un ojo en el Sáhara. Esto es un tema
Esto es una historia de Chile, de la caravana de la muerte, de la víctima de Pinochet. Voy a ir un poquito rápido, ¿eh? Estos son desaparecidos en Perú, desaparecidos en Sáhara, desaparecidos en Colombia. A una foto de los Balcanes, de niñas heridas que luego murieron, de la muerte y la vida. La muerte al final, las personas de la morgue y esta mujer con su hija buscando agua durante el cerco de Sarajevo. Estas cuatro niñas que las tengo, que es la primera vez que la publico en color, siempre la he publicado en blanco y negro. Son cuatro niñas que existen hoy día, que están vivas las cuatro. Y para que os hagáis una idea rápidamente, la tenemos aquí a Nina, que vive en Italia, a Selma, que vive en Sarajevo, a Aida, que vive en Finlandia, y a Senita, que vive en Finlandia. Las cuatro vivían en el mismo edificio en Sarajevo durante el cerco, y la guerra no solamente es las bombas, sino que cuatro niñas que vivían juntas, que estudiaban juntas, ahora viven cada una en una punta distinta de Europa. Eso también es la guerra y las consecuencias. Gervasio, no has incluido en este libro, es una pregunta, fotos de violencia de género, de lo que llamamos propiamente en el mundo periodístico violencia de género contra las mujeres. Sí. Veo que hay conflictos armados, pero sí tienes también alguna… Ah, te las pongo. Mira, la madre con la foto de su hija, que fue violada por 10 paramilitares y finalmente apareció el cuerpo y ella lo pudo rescatar. Me regaló la fotografía de su hija muerta. Me dijo, no quiero que te olvides nunca de mi hija. Yo nunca la he publicado, pero cuando tengo alguna duda sobre para qué coño sirve este oficio, acudo a estas fotografías. O sea, sirven para transmitir el horror que sufre gente que no puede contárselo a gente como ustedes. Esta es otra mujer que fue violada y que tenía medidas cautelares y que iba con dos guardaespaldas a todas partes. Otra mujer violada. Todas estas mujeres fueron violadas en Guatemala en el 82 cuando eran jóvenes. Y presentaron su caso en el 2011, 29 años después. Fueron violadas y utilizadas como esclavas sexuales por el ejército guatemalteco. Valientes, valientes, valientes. Cuidado, tú aquí si te violan, casi nunca lo vas a contar. Si lo cuentas, vas a tener problemas serios. Seguramente vas a ser maltratada incluso o incluso humillada en algunos momentos. En Guatemala, la inmensa mayoría de la gente que ha sido violada no lo va a contar nunca, porque con quienes primero va a tener problemas es con su familia. En los Balcanes lo mismo. Conozco personas violadas en Bosnia que nunca se lo contaron a sus maridos, porque se hubieran marchado. Para que veáis, ¿eh? María Eugenia Urrutia Moreno, de 38 años, fue violada por unos paramilitares delante de su marido. Una noche entraron en mi casa, golpearon a mi pareja y sujetaron a mi hija de 4 años. Dos me violaron delante de mi familia. Mi marido se sintió humillado y me dijo que hubiera preferido que le pegase un tiro. Sentía más odio contra mí que contra los violadores. Finalmente se tuvo que ir de su casa porque su marido no pudo aceptar que la violasen, y menos delante suyo, como si ella fuera la culpable. Bueno, esto es una niña que fue víctima de un bombardeo estadounidense y que 10 años después yo continué haciendo su historia. Cuéntame. Niñas soldados, también, hay una parte de niñas soldados en Sierra Leona, víctima de la violencia urbana en Cali, en Colombia. A esta chiquilla, con 15 años, su padrastro le metió 5 balazos por la espalda, la dejó en una silla de ruedas, posiblemente porque se negó a ser violada por él. Esta era una prostituta en Guatemala con 12 años, la seca, que espero que muriese porque tenía sida y un montón de extrañas enfermedades. Luego hay aquí una parte de Afganistán. Yo tengo un libro con Mónica Bernabé que se llama Mujeres de Afganistán, que si tenéis mucho interés en saber qué ha pasado estos últimos 20 años y no os creáis las trolas que os meten algunos periodistas que dicen que a partir de ahora la situación de la mujer va a ser un infierno, como si no hubiera habido infierno en estos últimos 20 años, lo compréis y lo leáis. Todas esas historias las hicimos durante el mandato de la comunidad internacional, mientras que Afganistán era un protectorado internacional, con un despliegue de fuerzas internacionales de 50 países. Y a pesar de todo ello, a esta niña la casaron con 12 años, que está prohibido en Afganistán. A ella se quemó a lo bonzo, la quisieron casar y la casaron con 16 años. Y se quemó a lo bonzo.
o ella, con 18 años, 17 años la casaron forzosamente y con 18, embarazada de 2 meses, se suicidó. Yo la conocí el día anterior, agonizando, y murió esa noche y el padre me dejó hacer el velatorio. Y luego algunos problemas de los atentados con coche bomba en Irlanda del Norte. A esta mujer hubo una matanza en el año 98 en Omagh, donde hubo la matanza peor que ha habido en el conflicto de Irlanda del Norte. Se produjo cuando el IRA auténtico, una fracción del IRA provisional, se deshizo, se quitó del proceso de paz y metió una bomba y mató a 29 personas, entre ellas 2 españoles. Una de ellas fue esta mujer, que quedó gravemente herida y que me encantó poder fotografiarla con su hijo, que nació el mismo día que yo. Bueno, son fotografías de este libro que ya compraréis y leeréis religiosamente. Y que será el siguiente, pero que en un contexto periodístico no podíamos por menos que preguntarle a Gervasio cuál era el siguiente trabajo, porque el actual ya le veis. Rápido, aquí hago una fotografía de Iribia, de esto. Mirad, aquí están quemando el barco, porque los libios, la policía fronteriza libia, lo único que les interesa es el motor. Cuando bajan de las pateras a los emigrantes, ellos cogen el motor, se lo llevan para luego revenderlo cuando llegan a la costa libia y le pegan fuego a la barcaza. Durante 15 días fui en este barco, todas las mujeres que entrevisté y se dejaron entrevistar y me quisieron contestar, todas, sin excepción, algunas niñas menores, me confesaron que habían sido violadas no una, ni dos, ni 10 veces. Gervasio, muchísimas gracias. Antes que nada, tengo que acabar con una cosa, ¿eh? O sea, que voy a acabar con un documental que os va a gustar muchísimo. Si me apagáis las luces, lo voy a pasar. Y le tenéis que dar el sonido. ¿El sonido está? Voy a pasar un vídeo sobre mi trabajo en los Balcanes. Se cumple 25 años del fin de la guerra de Bosnia. No suena, ¿eh?
Gervasio, muchísimas gracias. Yo no sabía que iba a terminar con este documental, si no le habría invitado a que termináramos un poquito antes. Pero, sin embargo, yo sí que quería haber recordado una de sus frases y es precisamente relativa a este libro, Del blanco y negro al color, Sarajevo, guerra y paz, en el que él dijo una vez: observé la ciudad desde las posiciones de los sitiadores cuando volvió y me di cuenta de que estaba vivo de milagro. Nosotros no solamente podemos alegrarnos de que estés vivo de milagro, sino de que sigas contemplando, teniendo la valentía de mirar. Gervasio, gracias y enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Quiero dar gracias a la Universidad por todo el esfuerzo que estáis haciendo cada año y a los organizadores del premio Ciro Rodríguez, que como antes no me ha escuchado Aurelio, quiero agradecerle a él personalmente su gran esfuerzo y a todo su equipo, porque la verdad es que da gusto venir a Segovia. Este año he podido estar 4 días, ya sé que económicamente no es productivo, pero me lo voy a pasar de puta madre aquí y gracias por todo, de verdad. Y ojalá alguno de vosotros y vosotras aprendáis que la única manera de llegar a los 62 años que tengo yo, cuerdo y con las ideas claras, es haber evitado a lo largo de esta vida, haber evitado prostituirte en el periodismo. Gracias.